Empezamos el año y después de nuestros especiales nos reincorporamos ya a nuestro ritmo habitual y lo hacemos con los nuevos propósitos que tenemos para los próximos meses. Queremos llegar al verano eh, con un tipazo y muy bien de salud y de bienestar. Hoy con nosotros para eso Luis Durán, entrenador personal. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Luis, que nos va a poner a punto como a todos sus, los que van por vuestros centros. ¿no? Pues sí, eh, venimos a, a sumar un poquito eh, y a transmitiros también pues, eh, todo lo que hacemos desde entrenamiento y salud coruña y proyectos nuevos que tenemos eh, por aquí, por la zona, y, y bueno, pues eh, a intentar ayudaros a que logréis ese, ese tipazo para, para este 2020. A mí me hace mucha gracia porque yo, bueno, hay muchos que dicen, bueno, hacer deporte es genial porque te sientes mejor. No, 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 yo quiero verme mejor. Eso os pasa cuando van al centro, sí. quiero que se me vea mejor y luego ya lo de si me siento mejor, más fuerte, más estupenda, estupendo. Pero, sí, ¿no? eh, la verdad es que eh, tenemos que hacer una labor de, de educación con vosotros también para que entendáis que todo esto es un proceso, que no es de la noche a la mañana porque vengáis una semana a entrenar no vamos a, a conseguir ya el objetivo final. ¿no? Entonces tenemos que hacer ese, ese trabajo de educación con vosotros para poder explicaros que eh, las, eh, las metas eh, van por fases. ¿no? Entonces tenemos que ir estableciendo esos objetivos. ¿Cuándo empezamos más? ¿Cuándo nos apuntamos? ¿Con el principio de curso, después del verano o directamente después de los turrones? Tenemos varias fases eh, de contratación. ¿no? una es en la que nos encontramos ahora en esta ventana pues que son los meses de enero febrero y depende un poco de, del perfil para estos meses porque eh, los que son padres eh, pues esperan a que los niños se reincorporen de nuevo al colegio y que empiecen la rutina otra vez de actividades entonces mediados de enero, principios de febrero es una buena ventana de contratación. Otra la tenemos eh, pues, eh, cerquita ya de la Semana Santa, porque ahí ya empieza a mejorar el tiempo, hay que empezar a quitarse ropa y, y la verdad es que ahí dices, uy, ¿qué hace esto aquí? Sí. <laughs> Entonces, yo como la del anuncio, sí. esto no es mío, esto no es, la mío. Barrio, no, Exacto. esto no es mío. Y luego, pues eh, otra de las ventanas es eh, después del verano, eh, mes de septiembre, es, eh, es eh, yo diría que, que la gran ventana donde ya tenemos ahí, pues se concentran en torno a un 30% de, de nuestras nuevas altas. Sí que es verdad, de todas formas que se cumple ese tópico de Año Nuevo, Vida Nueva y los que habitualmente no hacen deporte o no hacemos, que se quieren poner las pilas. ¿no? Con sí, eh, Año Nuevo, Vida Nueva eh, y tenemos que, insisto de nuevo, tenemos que embridaros que un poco con, con los objetivos, ¿no? porque hay quien te viene diciendo, este año me he propuesto correr un maratón y no ha dado eh, ni una caminata de 10 metros desde hace <laughs> 15 años. Eh, hay quien te viene diciendo que quiero perder eh, 20 kilos. Eh, bueno, ¿por qué los tienes que perder? ¿Es por un motivo de salud? ¿Es estético? Uh -huh. eh, ¿Qué problema tienes? Eh, y hay gente que simplemente quiere dar un, un giro radical a su vida, a sus hábitos. Eh, entonces, pues eh, también tenemos que, que acompañarlo un poco a esa persona para que, que, bueno, pues que no caiga en lo que nosotros llamamos el efecto gaseosa, ¿no? que es esa gente que empieza tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que al final desborda y a las dos semanas ha dejado de venir ya. Entonces, eh, tenemos que, que filtrar muy mucho los perfiles de, de cada gente, de cada persona, para poder eh, darle exactamente lo que necesita. Uh -huh. También quizá ahí están un poco las ventajas del entrenamiento personal, que se lleva tanto, tanto ahora, que es perfectamente personalizado sobre lo que tú quieres conseguir, sobre cuáles son eh, tus limitaciones, tus necesidades, tus objetivos y también un poco tu físico, no aprenderte a, bueno, a ser como eres. Uh -huh. Nosotros mm, o desde, eh, desde nuestro centro siempre vendremos un poco eh, nuestro trabajo como el de un sastre que te hace un traje a medida. ¿no? Eh, te damos exactamente lo que necesitas en cada momento eh, personalizado 100% para ti. Eso por un lado, es un trabajo perfectamente individualizado. Y luego, eh, por el otro, pues, eh, tenemos una, una gran carga docente. Eh, nuestro objetivo final como entrenadores tiene que ser que eh, nuestra figura no sea necesaria. ¿Por qué? Porque te hemos dado todas las herramientas necesarias para que seas completamente eh, autónomo. ¿no? Entonces, eh, planteamos nuestro trabajo como un proyecto a tres, 6, doce meses para que eh, en ese tiempo vayamos que, consiguiendo objetivos y vayan pasando pues, eh, todas las cosas que tienen que pasar. Eh, Hay que tener paciencia y constancia. Sí. ¿Cómo se consigue rotundo. eso? Eh, dejando eh, que hagamos nuestro trabajo. Eh, si vienes buscando premura, fórmulas mágicas o incluso... Eh, me da igual los medios que vayas a utilizar, productos, lo que sea, yo quiero conseguir este objetivo, eh, no somos eh, las personas adecuadas. ¿no? Nosotros siempre trabajamos eh, jugando la carta de la evidencia científica. Entonces, no nos sumamos a modas eh, o a tendencias, sino que eh, intentamos eh, trabajar siempre en base a la ciencia para que eh, los eh, resultados que obtengas sean perdurables en el tiempo. ¿no? Lo que buscamos principalmente es que el deporte entre a formar parte de tu estilo de vida, no que sea eh, un único medio para conseguir un objetivo ¿no? y cuando lo consigues te olvidas. No, eh, tiene que entrar a formar parte de tu vida. Eh, y lo que hacemos es intentar eh, dosificarlo. La, el efecto gaseosa que te contaba antes, ¿cómo lo rebajamos? Eh, pues intentando que eh, esa persona que viene con... Ansia de venir cinco días a la semana a entrenar, a lo mejor no lo necesita, necesita simplemente dos o tres días. Entonces, pues vamos intentando eh, enfocarlos a, a que se centren únicamente en, en esas fases del entrenamiento. También supongo que cuando quieres cosas muy concretas, una pregunta habitual es cuánto tiempo tardaré en conseguir esto, ¿no? Pues tener el vientre plano o los eh, brazos más definidos, etcétera, etcétera. Claro, hay que cada cosa tiene su tiempo. Exacto, cada cosa tiene, tiene su tiempo y eh, hay que contrarrestar esa pregunta con otra. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte y a esforzarte para conseguir eso? Eh, porque aquí no es solo la parte del cuando deporte. vas al entrenamiento personal, yo voy a sufrir como vas a sufrir. Pero muchas veces no hace falta ni sufrir, muchas veces eh, te quedas con la sensación de, jo, podría haber dado un poquito más o me podrías haber exigido un poquito más que te lo habría dado. A lo mejor consideramos que en ese momento no es necesario. Y en otro momento que dices, uf, hoy no estoy, igual te saco ese extra que necesito para, para llegar a la carga o para el volumen de entrenamiento que lo necesitamos. Pero claro, eh, no es solo cuánto deporte vienes dispuesto a hacer o cuánto te vas a esforzar en cada entrenamiento, sino lo que no se ve, el entrenamiento invisible, cuánto eh, vas a descansar, cuánto de bien vas a comer, eh, cuántos eh, vicios ocultos eh, estás dispuesto a, a, a quitarte de tu vida. Por ejemplo, eh, hay quien me dice, eh, no, no, eh, yo me alimento perfectamente, muy bien, eh, pero me tomo tres cervezas al día. Claro, a lo mejor... Eso no es lo apropiado. Si lo sabía, íbamos a llegar a este momento en el que Luis nos iba a sacar las tapas y, y los... Miros. No, 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 no. No hay que sacarlas. Simplemente hay que eh, eh, dejarlas para el momento oportuno. Yo siempre planteo lo mismo y es una frase que, pues, que mm, la he hecho muy mía. Eh, de lunes a viernes, vida de monje. Y el fin de semana, eh, pues oye, hay que vivir. Si te apetece tomarte una caña con una tapita de callos, tómatela y no te sientas culpable. Disfrútala. Ad vida social, pero lo que no podemos hacer es eh, desparramarnos toda la semana eh, y luego venir exigiendo eh, resultados. Uh -huh. Eh, hablabas antes un poco de modas, pero también yo creo que dentro de lo que es el mundo de la, del gimnasia y de la educación física hay modas. ¿no? Ahora, por ejemplo, están súper de moda los hipopresivos, uh -huh. que por cierto dice todo el mundo que va en cañonazo, pero que sufres un montón. Ahí lo dejo. O, por ejemplo, no sabría ni decirlo, pero las cintas estas que cuelgas de las puertas, que ya lo haces tú en casa, uh -huh. porque te cuelgas y ya de repente te sale un tipazo. Claro. Eh, Cuánta hay de verdad en estas cosas, pues, sin eh, hablar de los que van a correr, que ahora todo el mundo corre. Todo el mundo corre <laughs> y no todo el mundo está preparado para correr. Eh, con respecto a estas modas o a estas tendencias, eh, para que nosotros las incluyamos en nuestro repertorio, eh, tienen que eh, venir avaladas por, eh, como te decía antes, por la evidencia científica. Eh, si no hay eh, estudios serios detrás, que, que vengan a, a refrendar ese trabajo o esos resultados que prometen, nosotros no los incorporamos. Por ejemplo, lo que decías de, de las cintas que se cuelgan de las puertas, el entrenamiento en suspensión, sí está muy bien, aporta mucho, pero no hay eh, por qué tenerlo como único recurso. Eh, yo siempre digo que eh, nuestro trabajo eh, no se puede solventar con una única... Eh, experiencia, ¿no? sino que eh, al igual que un fontanero no puede arreglar eh, todas las averías con una llave inglesa, tiene que tener una caja de herramientas muy nutrida, nosotros tenemos que ser iguales, tenemos que tener eh, múltiples opciones para poder adaptar eh, sí. el entrenamiento a lo que necesita cada persona en cada momento. Eh, Luis, cuéntanos un poco así de tu trayectoria personal. ¿Cómo te metes en el mundo del deporte? Ya de pequeño eras deportista, ¿te gustaba? Pues sí, desde toda mi vida he, he practicado deporte. Pues desde los cuatro años que empecé a jugar al fútbol, eh, siempre estuve relacionado con el deporte. Eh, el fútbol sí que han, pues, he estado toda mi vida eh, jugando, eh, hasta pues, los 28 años. Eh, siempre he estado jugando al fútbol, he practicado otros deportes como puede ser el judo, karate, de manera muy eh, escolar, por decirlo de alguna manera. Eh, pero sí, siempre he sabido que mi vida iba a estar enfocada al, al deporte. Eh, llegó el momento de, de plantearme los estudios. Eh, pues eh, Gracias a mi padre, eh, entré. O encontré eh, una formación profesional, que es la de técnico en actividades físicas y deportivas, que la verdad fue lo que me descubrió realmente que era mi vocación y que, que era lo que quería hacer. Eh, entonces, pues desde, desde que terminé las prácticas de, de esta formación profesional, y ya va para algunos años, eh, no me ha faltado trabajo nunca en la vida. Empecé, pues como te digo, completando prácticas, entrando eh, en la plantilla de un gimnasio, eh, luego me han salido otras oportunidades en otros centros, he pasado por absolutamente todos los puestos dentro de, del organigrama de un centro deportivo, desde eh, dar clases de natación hasta la dirección técnica y, y llegó un momento en el que mmm, dije, yo quiero hacerlo por mi cuenta, tengo mis propias ideas, tengo mi propia forma de entender este sector, uh -huh. entonces pues eh, quiero llevarlo a cabo. Y ya en el 2011 eh, monté Entrenamiento y Salud Coruña, que es, eh, empezó siendo como una solución de autoempleo y, uh -huh. y ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta, hasta lo que somos ahora, ¿no? que es una empresa que explota instalaciones deportivas en, en hoteles. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el entrenamiento que más te gusta a ti personalmente? ¿Qué sueles hacer tú? Yo suelo combinar, el que más me gusta es el entrenamiento de fuerza, eh, entrenamiento pues, eh, con grandes cargas eh, y poquitas repeticiones. ¿no? Pero bueno, suelo combinarlo, eh, yo entreno entre tres y cuatro días a la semana pues, con un trabajo aeróbico, como pueda ser salir a correr, como pueda ser eh, ir a hacer senderismo, que, que es algo que me encanta, eh, buscar pues, esta alternativa de, de no solo un trabajo indoor, eh, sino también pues, poder salir a, a hacer algo al exterior. Oye, y luego que también vais combinando distintos ejercicios al tiempo que entrenáis, ¿no? Hazlo así, hazlo así, ya lo haces. Exacto, claro. Nosotros eh, eh, siempre pues, intentamos eh, eh, dar la, la mayor variedad eh, de recursos posible para que todo el mundo mm, tenga lo que necesita. Y también parte de nuestro trabajo es que eh, no se os haga aburrido que no se te haga bola el entrenamiento, porque si no, uh -huh. eh, habrá días que encuentres cualquier excusa para no venir. Bueno, en otra de las cosas, por ejemplo, que a mí me parece, como yo estoy del otro lado, que soy la típica vaga, que no hago uh -huh. nada, otra de las cosas que me parece así importante es decir que muchas veces, un poco a, a no dejarlo a mitad de camino, es... Estos propósitos de lo hago en mi casa, hay 20.000 aplicaciones, 20.000 libros de ejercicios, 20.000, te vas a cualquier tienda deportiva y te compras pues eso, las cintas que cuelgas, etcétera. Pero lo importante de los ejercicios es saber hacerlos correctamente. ¿no? Claro, eh, muchas veces eh, estamos eh, muy... ¿Cómo decirlo? muy guiados por la tecnología, ¿no? estamos muy, muy encasillados con, con múltiples aplicaciones que te van diciendo cómo tienes que, que entrenar o qué ejercicios tienes que hacer y se está perdiendo mucho el, el factor humano ¿no? del, del entrenador que realmente te está viendo y te está diciendo, oye, que no, que, que las flexiones eh, tira el codo hacia adentro, eh, lleva los hombros hacia atrás, o en esos hipopresivos de los que hablábamos uh -huh. antes. De, de darte referencias para que puedas eh, entender muy bien lo que, lo que estás haciendo. ¿no? entonces, eh, yo reniego bastante de, de la tecnología eh, y somos, pues, eh, muy analógicos, la verdad. <laughs> Bueno, pues nosotros lo anunciábamos hace poco. Vamos a tener novedades en este nuevo año para el programa de aquí a que lleguemos al verano y vamos a llegar con un tipazo gracias a Luis porque todas las semanas nos va a estar haciendo dando pautas para entren un entrenamiento personal. ¿no? Pues ¿Qué sí. vamos a tener en la sesión? Pues vamos a tener eh, desde ejercicios para evitar dolor de espalda. Eh, ejercicios para que puedas hacer eh, en tu casa, ejercicios para que eh, puedas aprender a correr mejor, eh, múltiples dudas que, que, pues, eh, que nos lleguen a través de redes sociales, de, de la web, eh, las iremos transmitiendo, pero siempre intentando que sean de, de una forma dinámica, una forma muy vistosa, para que eh, la gente desde su casa pueda... Eh, seguirnos ¿no? y pueda llegar a esos objetivos yo creo que lo que vamos a hacer es engancharnos todos al deporte y ir viendo resultados Luis que bienvenido a esta nueva a esta nueva etapa en las noches de Ana que nos hemos puesto las pilas y que empezamos yo creo que el año de la mejor forma posible que es haciendo deporte y, y haciendo deporte con Luis Durán. Muchísimas gracias por estar aquí, por empezar la aventura con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad y, y ya verás que, que vas a dejar de estar en el otro lado y te vamos a traer al nuestro. Eso espero, porque pienso lucir en bikini, vamos, sin un gramo de grasa. Eso veremos. Pues nosotros vamos a seguir como siempre con nuestro programa y vuelve la sección habitual de Natalia Alcaide, ya nos trae la mirada de Natalia. Pues la sección de Natalia Alcaide, que también vuelve a incorporarse ya en su ritmo habitual con todas las tendencias que nos trae después de este pequeñito impas navideño. Navideño que tú lo has notado poco con este color que nos traes. Tenía unas ganas, ganas de verte, pero no, tenía ganas de volver, pero ahora que ya estoy aquí en situación, en la mesa, con todos, ya estoy más animada y tenía ganas de ver a nuestros espectadores también, que seguro que nos esperan fieles sábado a sábado, ¿no? Ajá. ¿Tú bueno, tenéis ven... ganas de verme? Muchas, vale. Yo siempre, además. Tengo ganas de ver a Natalia, tengo que mandarle a hacer tantas cosas no? a <laughs> Natalia. Trajo una agenda nueva porque son los nuevos propósitos del año, esos regalos que tanto hemos tenido, que después ya hablaremos de los regalos. ¿Te han regalado muchas cosas? Eh, más no. probablemente de lo que merezco y menos de lo que quisiera. No, eso no lo puedes decir. <laughs> Nunca es más de lo que merecemos. Yo creo que nosotros tenemos que ser más egoístas en eso. Que nos regalen sí o sí. Estamos abiertos a todo tipo de regalos. O sea que... sí. Pero bueno, yo estaba muy contenta de verte. Estaba muy... Me puedes mandar todo lo que quieras, que he comprado una gran agenda, que ya la has visto, para apuntar todo lo que vamos a hacer. Los proyectos de Ana para mí son mis proyectos. O sea que desde aquí tomo nota y avanzamos. Este año tiene que tomar con muchas pilas y amarillos. Y amarillos, amarillo. porque nos queda un año muy intenso que vamos a empezar amarillo, que yo le dije, mi color favorito este año es el amarillo. Sí. Y mira, nos trae cuesta abajo y sin frenos con la primera tendencia que es el amarillo. Cuesta abajo, sin frenos y con mucho color, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque vamos, todo el mundo dice la cuesta arriba, la cuesta de enero y tal. No, no, es que aquí vamos ya ciegos totalmente cuesta abajo. Y me gusta que además sea como un batallón de pigmento fuerte para nuestro armario. ¿Qué proponemos? Pues los amarillos, que son los soleados. que, que Por eso queremos pedir más sol en esta temporada. Hemos pasado mucho frío sí. y este es un color maravilloso tanto en verano como en invierno. Incluso me gusta, inclusive me gusta mucho más en invierno que en verano no sé por qué pero es un color de invierno y te he traído esta, esta propuesta que ya viste que viene como muy muy marcada de color muy monocolor que tanto nos gusta en amarillo muy cómoda muy versátil muy fácil de llevar porque ya viste que venimos siempre cargaditos de unos kilos de más entonces nos apetece ir más flojos la, la forma versátil la piel bueno, me parece que es un color fantástico para ir desde el día a la noche, en la oficina, en cualquier trabajo, siempre ah, es, estás bien vestida. Es verdad que ¿no? es un color que lo llena todo, pero que también combina todo, veíamos ese bolso que también con otros tonos va muy bien claro, y le da no. siempre un punto alegre, ¿no? A los looks. Uno de los looks que más me gusta y sobre todo que la está haciendo muy bien es Valentino. Ya me hemos hablado de ello muchas veces, que está haciendo las propuestas de mucho color, estos de los bolsos Valentino. Pero hay gente que a lo mejor no le gusta solamente el, eh, esa pincelada de complemento, sino que quiere ir el total look. Y el total look es, es mi forma de ser. Yo soy de totales, o sea que en este caso es una de mis Instagram favoritos. Pero es que fijaros, hasta las gafas nos lleva. Las gafas, el bolso, el Aprico. En un principio, cuando ves a comprar, es, decís: es excesivo color. No, no es excesivo, es como lo lleves, la actitud. Ella eh, va simple de pelo, el protagonista es la ropa, y cómo no, con las deportivas. En cualquier color, yo ahí le mete blanco porque es un color más neutro, porque si no sería muy tal. Pero, ¿por qué no un fusia o un azul eléctrico? <laughs> Esto, bueno, eso bueno. en ti, que eres Natalia Tumash lo veo. <laughs> sí, pero es que al final, después yo me lo pongo y me dicen, sí, pues mira, al final queda muy bien. O un rosa fusia, ¿por qué no? Un rosa chicle. Así que, si no queréis esa, esa combinación de color, acertar, por ejemplo, con una gama neutra solo en los pies. Como dice una amiga resta? mía, en los pieses, que me gustan mucho esas frases así uh -huh. especiales. Y el resto, pues el total, look amarillo. Uh -huh. Otro de los colores que también que me que, que van a despertar de nuestro letargo este invernal es el fusia Esto a mí me apasiona. Es que eh, lo apacigua con este color marrón, porque los camel todos uh -huh. tenemos en esta tendencia esta temporada, los borregos, los de todos los toros ¿Quién no tiene un abrigo color camel? Y si no, uh -huh. ahora aprovechemos las rebajas para agenciarnos un abrigo color uh -huh. camel, porque Todas estas son propuestas de invierno que no son eh, de temporada porque tenemos que reciclar nuestro armario, que mirar en las rebajas, aprovechar por favor todas estas ideas que os doy para que vuestro armario sea colorido, versátil y que nos sirva para las primaveras. ¿no? Y eh, no solamente puede ser en el total look de un pantalón, un jersey, sino también aprovechar esas americanas que nos arreglan tanto en nuestro armario, también con estos colores fusios. Y a quienes sean las sí. apasionadas del negro, Ese, esa chispita de color, pues siguen siendo con negro riguroso. Este Esto es lo un chispazo veo. de color, no una chispita. Ay, es una chispita. <laughs> o sea, chispazo, chispazo es nosotros tomándonos un ron miel. Esto es una chispita sí. eh, de color, muy, 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 muy suave, muy tenue. Es decir, todo es un, una base muy negra, entonces, va esa base con negra que yo lo veo que es muy rollo, tú sí. te pones no. esa americana amarilla, eh, rosa, eh, cualquier color y ya le das el toque, eso que le da el look. Y es que, ¿mola estás de cara? ¿Cómo te favorece? Es el color, es claro. el color, es el color. Claro. El siguiente no. toque, mira, bueno, aquí es una propuesta que yo me he puesto el otro día, nada más llegar, y dije, Pues si yo voy a hablar del sol y del color y del rosa y fucsia pues tengo que también decirlo bueno cómo lo llevo apaciguado? pues con el negro para que lo veáis con las botas de temporada que son las típicas el bolso negro en plan a modo por la mañana muy normal muy muy neutro de una forma que tú ves hay color pero está como muy apagado no es un color encendido no podía ir más colorida que lo, ya lo yo soy más de eso pero con un abrigo rosa que he comprado en las rebajas que podéis comprarlo y, y con un poquito eh, de colores así combinados, pues mira, es muy llevadero por la mañana, o sea, que no se me asuste nadie, por favor. Le das alegría, le das alegría a lo que queda del resto del día. Y digamos a los azules. Esos ¿eh? azules que Vamos tí... a hablar tanto de azules, nos lo dijo ya Juan Morandeira en un programa pasado, que el señor Pantón había decidido traernos el azul clásico y aquí está. ¿eh? Claro, porque, porque Juan y yo estamos en la misma onda, en la sintonía. Entonces, eh, sabemos que este color va a arrasar. Me encanta. Si encontráis ahora en las rebajas, porque bueno, la temporada ya va a empezar ahora pronto en los escaparates, pero si encontráis en las rebajas esos tonos azules, agenciarlos. Y os acordaréis de mí, porque lo vais a ver por activa y por pasiva en todas las pasarelas. Este color, o sea, los azules eléctricos nos preparan para lo que está por venir, que es toda la temporada. Armani ya lo ha dicho, ha hecho una presentación de colores en uh -huh. tonos azules. O sea que, eh, por favor, buscar azules. Yo ando loca buscando un abrigo como este, que no lo he encontrado. Alguna lista que también ve nuestro programa y sabe que está el azul. <laughs> de moda pero bueno, buscar o en partes exteriores que son muy, muy vistosas o si no puedes comprar en complementos, yo siempre lo digo, incluso los zapatos azules, o sea me encanta y, y os he traído este modelo de este vestido porque todo el mundo asocia este tipo de vestido con las mangas, el terciopelo, que el terciopelo viene mucho ahora en la nueva temporada, más ligero más así como menos pesado pero va a volver incluso para la primavera-verano entonces agenciaros así un, un vestido que, ...que sea como si fuese el negro básico... ...pero que sea en azules... ...a lo mejor un azul eléctrico no se apetece... ...pero un azul noche, un azul marino... ...que sin ser muy oscuro... ...es un sustituto del negro maravilloso... ...o sea que... Vamos a ir desquitándonos un poquito del negro, que lo digo yo hoy que vengo de negro, pero bueno, vamos a dejarlo así y poner estos tonos que son los nuevos básicos, que es el azul, que veremos muchísimo, pero vamos a hacer un poco más precursoras, ¿no? Para eso tenemos estos programas donde decimos lo que se lleva cada momento. Bueno, pues amarillo, eh, fucsias y azules, y tenemos también una tendencia que que esta sí que hay que aprovechar ahora para comprarla, porque nos queda mucho invierno por delante, que son las botas. Quédate con este nombre, te voy a ver si lo digo bien. Slow chip Boots. Estas son las nuevas botas arrugadas del momento. O sea, hasta ahora hemos visto pues, pues, todas esas botas de caña, muy de, muy de, como las de Jimmy Choo, muy rígidas, muy de punta. Bueno, pues ahora lo que se lleva son las arrugas. Tenemos que ver una bota arrugada. O sea, agenciaros en las rebajas y si no, en la nueva temporada ya la precursora. La gran precursora de moda que es Victoria Beckham ya las sacó hace dos temporadas, desde ahí la gente lo vamos viendo, lo vamos visualizando, pero me gusta porque son cómodas, se adaptan a cualquier estética, porque ya veis, con un vestido, con un pantalón, con una gabardina, son estilosas y se llevan sobre todo en colores, por eso me gusta. Eh, tenéis aquí los básicos que son el negro, pero ahora están en granates, en marrones, en blancos, en crudos, en azules, en naranjas, en amarillo. Los he visto en todos los colores. Pero lo ideal es llevarlo a la altura de la rodilla, no más. Esas ya las hemos dejado un poquito uh -huh. para otras temporadas y hasta la rodilla quedan uh -huh. geniales. Con las faldas midi son, bueno, ideales. Uh -huh. Pero con la, incluso con las faldas cortas, incluso, eh, inclusive, es maravilloso. Yo creo que sobre todo fijaros esos tips que, que bueno, que me gustan a mí mucho. Buenas pieles. Buena piel, lo repito muchas veces, es que no se vean así, eh, aprovechar ahora las rebajas, por decir, bueno, es que son muy caras, no, yo estoy en modo rebaja, en modo, ya sabes que es cuesta abajo y sin frenos, pero si tenemos algo guardadito en la hucha del cerdito, pues una bota, este típico, estos detalles que lo vamos a usar toda la primavera, inclusive el verano, eh, yo ya he comprado unas, es lo primero que he hecho y nada más llegar, <laughs> aprovechado, y porque sí. sé que va a ser un éxito seguro y yo quiero compartirlo con vosotros también. Bueno, y si nos vestimos nosotros uno de nuestros elementos que ya no pueden faltar, que forman parte casi de nosotros mismos, que es una extremidad más que es el teléfono móvil, también lo vamos a vestir. ¿no? Por supuesto. Mira, nosotros siempre andamos con el teléfono en la mano, o sea, ya es que ni, ni lo guardamos en el bolsillo, ni, ni lo dejamos sobre la mesa, eh, tenemos nuestro móvil como si fuera nuestro hijo, nuestro bebé, y también hay que vestirlo, ¿no? Porque a veces, eh, inclusive en la mano, pues parece un poco ya hasta cansado, ¿no? Entonces, los diseñadores que lo saben... Se han puesto las pilas, dijo, uy, aquí hay mercado, como los bolsos. Entonces han hecho eh, este tipo de fundas, por ejemplo, te tra traigo esta marca que es Mulberry, que es muy graciosa, muy coqueta, se puede colgar a los bolsos, lo puedes llevar en la mano y no queda tan como tan feo, como parece que esta mujer no se despega de su móvil, aunque lo es verdad, pero no tan, tan visible a la vista, sino hacerlo también moda en los tonos azules, en los tonos granates, que vienen ahora mucho en la temporada. Y yo lo que he traído aquí es también estos, estos bolsos, que, que, bueno, estos guardamóviles que tengo atrás, que se llevan mucho a modo cinturón. Eh, que lo puedes llevar como una auténtica insider, ¿no? que es así cruzado, como lo llevamos aquí también detrás, mm. en, 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 como si fuera la típica riñonera que hemos llevado. Bueno, que, que al, al principio nos asustábamos y ahora lo tenemos ya asimilado en nuestra retina, como que es mucho, mucho, aunque a ti no te guste mucho. A mí me gusta mucho, <laughs> porque te conozco. Vamos, no, no, te no, conozco. No, no. La riñonera um, a modo bandolera para disimular, como mucho. Yo sí, mira, ah, me, me disimula no, la barriga. No, no. En estas vacaciones que la he puesto, me ha quedado un es un secreto y en modo cinturón sobre todo me gusta mucho encima de las gabardinas encima de las americanas y como las insider eh, europeas que tanto me gustan de norte de Europa que son las precursoras de la moda si no un ojito que las llevan cruzadas como si mm, eh, un safari se tratase pero ahora he incorporado el modelo yo he traído aquí uno si lo podéis ver que es para que llevéis el monedero o la tarjetita porque ahora ya sabemos que no utilizamos dinero con las llaves y el lado del móvil no necesitamos más pero a mayores que quedar muy bonito, un bolso bonito que os acaban de regalar, seguro que en sí. Reyes os acaban de regalar un bolso, entonces hay que lucir las tres cosas. Vamos a parecer, yo no sé, un burro se carga. No porque... te voy a tirar bol de Navidad porque lo queremos dejar atrás. O no, es era... Navidad, hay que, eso hay, caquetas, que quemarlo. No hay que darle carpetas a la Navidad. Quemarlo, bueno, que contamina, pero bueno, o sea, que lúcelo eh, y vístelo, que es, tu, es imprescindible para ti el móvil, sí. para mí también. <laughs> bueno, pues una vez que tenemos vestido el móvil, vamos ya con americanas. Sí, porque son prendas que tenemos que comprar ahora en las rebajas. Comprar esas prendas exteriores que, si, a ver, ¿qué nos sale eh, ahora en, en la temporada que, ve, que viene con una chaquetita o una americana? Es imprescindible para vestir cualquier vestido, falda, falda media. O sea, yo creo que una americana siempre parece que estás como más más el cuerpo bien hecho, ¿no? entonces eh, a veces las americanas pues es, es una pieza indispensable, pero hay un eh, siempre me dicen ¿qué es Blasier, blazer, blazer eh, americana, cómo la llamamos, bueno pues es una es una, es una de, la denominación común que tienen estas dos prendas es que son el largo, pero es la blazer es el corte masculino eh, e informal y la blazier es la versión más femenina, es decir, más, más entallada, más femenina y que tiene mucho más color. En este caso, como veis, esta es la versión masculina, sería la blazer. Maravillosa, con superpuesta, dos camisas, e inclusive ahora la blazer se lleva dentro de los pantalones eh, y otra por encima, superpuestas dos americanas. Yo, a mí me parece maravilloso. O sea, esa, esa, esta la hace más seria, más, eh, esta es la femenina, que es la más entallada, es la blazer, es mucho más fácil de llevar, más reconocible, pero bueno, ya sabes que es la Oversize, está muy bien, a mí me gusta mucho, pero me gustan en invierno. Porque me gusta, por ejemplo, si llevas un jersey de cuello, la, la, la blazer encima o la, la blasier encima, pues parece que al ser oversize queda bien. Pero si queréis hacer una buena inversión ahora en la temporada para comprar para, para la nueva temporada, pues hacer lo que sea, aunque sea oversize, pues que esté más, eh, más colocada en el hombro. Pues, pues el corte puede ser más largo, más recto, más entallado, pero por lo menos que no sirva para llevar con las camisetas, con las camisas y no sé... Tan grandes, porque no sé, parece que no se pierde. Se te puede un poco. Te ¿no? puede la... un poco, ¿no? Si no La esti... puede contigo. Claro, eh, queda muy bien largas. Victoria las lleva muy largas con las camisas, pero si no eres muy estilosa, que bueno, que, eh, no todas podemos ser iguales, pues a lo mejor parece que vas como descolocada, ¿no? Parece que vendría la abuela y dice: A ver, eh, colócate la chaqueta, ¿no? como nos hacía O abróchate. Así que, que es una de las buenas inversiones que podemos eh, llevar y sobre todo hay eh, las insider, que son las que me gustan a mí, las del norte de Europa, que lo digo mil veces para que os fijéis en ellas, eh, apuestan por llevarlas dos. Es decir, una cerrada, la de abajo cerrada y la de arriba sobre los hombros o abierta. En lugar de utilizar el abrigo, dos. De verdad, yo lo he visto. Cuando me dije no gusta esta propuesta, digo, bueno, a ver, ¿quién los lleva para ver si funciona? El otro día estuve probando las chaquetas y queda genial. O sea, sí. de verdad, de verdad. Queda bueno, yo soy fabulos. doña capas, así que para mí está bien. Sí, ya lo he comprobado, sí, que no. llevamos no. muchas capas en este frío coruñés y Santiago. Sí sí sí, 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 yo soy muy de capas. Así que podemos llevar dos americanas. Uh -huh. Cuando no sabes qué ponerte, una a la otra, las dos. <laughs> o sea que... Bueno, y acabamos ya... No, no, acabamos. Vamos a un objeto no, me... de, deseo, hombre, un por objeto de favor. deseo. Un objeto de deseo. Y qué mejor objeto de deseo con una de mis insiders favoritas. Sí creo que olivia palermo yo creo que es la número uno mira esa actriz es modelo es socialite es empresaria es una referente de la moda internacional y la moda neoyorquina yo a mí, bueno a mí es una de las influencers conocí influencer de verdad o sea eh, que se lo merece ese título la mayoría no pero bueno se lo merece es una it girls y mira de medio metro 68 tiene 34 años es una chica que bueno que yo creo que con su presencia eh, eclipsa todo lo que lleva. ¿Por qué hablo de ella como objeto de deseo? Porque ahora tenemos una nueva colección firmada por Olivia Palermo. Y yo, para mí, eso es un objeto de deseo. O sea, tenemos que buscar su página web, ya está lanzada la colección, aquí la presenta. Eh, tiene unos clásicos, pero unos clásicos... Muy estilosos que ella lleva, soporta los zapatos planos, pues encontrar bolsos más eh, clásicos, muy fáciles de llevar, eh, uh, las camisas blancas, esos jeans que ella siempre lleva, que no sé qué le pasa, que solo le queda bien a ella. Porque sí. es que de verdad, es que me parece, por eso es una influyente, porque ella sabe transmitir lo que vende, va a funcionar, está a la hora en febrero, a todas os, os, os invito a que entréis en su página y miréis si queréis ese objeto de deseo. Yo voy a intentarlo, a ver si consigo algo para traer al programa y tener algo de Olivia pelerma aquí, sobre todo ver esa caja, sí. abrir esa caja, pues yo creo que se va a convertir en un objeto de deseo. Y creo que va a ser una de las colecciones más vendidas en este febrero. ¿eh? Probablemente. Probablemente, sí. Probablemente. Y ahora sí que sí, acabamos con un libro, sí. porque Natalia siempre nos lleva al mundo de la moda y nos encuentra a tesoros bibliográficos muy interesantes. ¿El de esta semana? Pues mira, este se llama, eh, ya lo ves, Love, Estilo y Vida. Es la historia de Gran bueno, eh, cómo ella ve la vida desde su, su isla natal, que, que nació en una isla, bueno, ya lo ves aquí, eh, y se trasladó ahora a vivir a California. Es una mujer eh, maravillosa, extrovertida, fotógrafa, ilustradora, escritora y creadora de un blog de estilo que tuvo mucho éxito porque, porque hablaba de tú a tú, decía, es decir. Eh, yo lo llevo porque me gusta, compro ropa, eh, es muy muy bueno, es muy tiene mucho contacto con su público, es eh, es, acaba, bueno, es una prescriptora de moda de las ediciones estadounidenses, británica y francesa de Vogue, eh, eh, tiene el, sale en New York Times, tiene un magazine, el The Guardian y la Revista de Nueva York, o sea es de una isla pequeñita de Córcega y de, ella se, se crió como la mayoría que siempre nos cuentan viendo revistas de moda, por eso es tan importante ahora en este caso no solo las revistas también, sino Instagram, porque son las grandes revistas internacionales. Eh, tuvo mucho estilo, fue muy valiente. Eh, expresa que tiene sus momentos grandes y bajos eh, y ahora de, ella siempre dice ahora sé que la moda empondera de verdad y puede hacer que cualquiera se sienta guapa y de los pasos en falso no, solo, no son el fin del mundo, ¿no? siempre tenemos que aprender porque ella se equivocó muchas veces como podemos hacerlo todas pero no se es hundió, ¿eh? ese mensaje que tanto me gusta a mí y esto que me gusta que también que nadie es perfecto mola y nadie que mola es perfecto. ¿no? Eh, es, son libros a mí que me gustan, eh, hay muchos libros de estilo, yo sigo diciendo lo mismo, pero estos tienen contenido, tienen un contenido que es muy variable, muy real, muy fácil de leer, muy, frases que todo el mundo conoce, pero que... Es lo que yo siempre digo: arriesgate a fracasar, porque nos podemos equivocar mil veces. Porque yo a veces hago composiciones de moda y digo, Dios mío, ¿pero ¿qué hago yo? Bueno, pues sé perfectamente que eso no me lo voy a volver a, aprender, a poner, es una forma de aprender, ¿no? Y sobre todo reciclar, usar lo que tienes. Yo creo que es una, es una, es una guía de estilo. Que bueno, que, que a mí me gusta mucho visualizarlo también en Instagram, pero me gusta mucho lo del papel. Sabes que es una maniática los libros, las revistas. Necesito verlo, subrayarlo y tocarlo y sentirlo. Entonces lo traigo para que lo compréis o lo miréis o lo, o lo que queráis. Pero por favor, ¿eh? echarle un vistacito a, a los mensajes que hay, que son muy divertidos sí. también. Bueno, pues amor, estilo, vida, todo se reduce a eso al fin y al cabo. Sí, <laughs> amor, estilo, vida. <laughs> Eh, Natalia de qué feliz de que hayas vuelto. Y yo qué feliz de verte. Estoy esperando que me, que me llenes la agenda de proyectos y de cosas. Porque vengo ya cargadita las pilas. Necesito eliminar eh, energía. Bueno, pues te la llenaré, te la llenaré. Ya en este momentito entre que viene Juan Morandeira, yo ya te he llenado la agenda de, de actos, ya lo verás. Con Juan Morandeira vamos ahora. Toca sesión Zoom Style y toca darle la bienvenida de nuevo a Juan Morandeira, porque después de estos especiales ya apetecía así un poco lo de recuperar nuestro ritmo habitual. ¿no? Pues sí, la verdad es que necesitábamos todos volver a este ritmo habitual de programa de tranquilidad, de semanal y de con su, con su parsimonia importante. Yo lo digo siempre y hasta lo escribí el otro día en la contraportada del Correo Gallego. El año empieza el día 7, que es cuando realmente dejas atrás toda la Navidad. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Empieza el día 7 hasta para el estómago. ¿no? Hasta el <laughs> sí. día 7 el estómago es que. Yo, yo lo que no sé es cómo nos enfada con nosotros el estómago de verdad. porque es Bueno, el mío se enfada. Lo cebamos. ¿no? El lo cebamos, mío se enfada. Se enfada. El, mí, el mío también. El mío protesta sí. bastante. Lo que pasa es bueno, in intento darle sus momentos. Y... ¿Nuevos propósitos para este año? Pues unos propósitos para este año, pues muchísimos, no sé por dónde empezar, pero mira, el primero va a ser que lo vamos a inaugurar, y lo vamos a inaugurar con el sí. encendido de la lámpara. Que me encanta. O sea, que venga. Las lámparas de Juan Morandeira, que son ya todo un clásico en nuestro programa y en nuestra sección. ¿Esta lámpara que nos traes hoy? Sí, es una lámpara de manisis original, eh, esta cerámica que a mí me enloquece y que funciona súper bien en cualquier espacio, en cualquier ambiente. Y que bueno, yo las tengo normalmente sin, sin mamparas sin la tulipa esta, ¿no? Porque me gustan así como piezas, pero que con una tulipa quedan impresionantes en cualquier sitio. Y vamos a hacer encendido. Ay, por favor. Para que veas bonito, que funciona perfectamente, es original y, y, y todo el mecanismo está en su sitio. Mira, me siento Abel Caballero, no en Va. A ver si nos enfada con nosotros, entonces, ¿no, Abel? Bueno. <laughs> Venga. A la de una, a la de dos, dos tres. tres. Ah, y se hizo la luz y se hizo la luz es que lo importante es que una es pieza luz... increíblemente bonita sí está muy bien muy bien conservada el pie de madera eh, con, con baño de, de, de oro eh, tiene casi todas las, las las quitas estas perfectas y es difícil porque es una cerámica que cualquier golpecito de nada eh, y después de los años y los eh, dueños que habrá tenido hasta que llegó a mis manos pues que estén Casi perfecta o perfecta es, es... ¿Cuánto hace que la tienes tú? Pues esta no hace demasiado, puede ser como cuatro o cinco años que la tengo. Sí. ¿no? no hace demasiado, pero, pero sí que está muy, muy bien conservadita. Bueno, pues aquí inauguramos el año a, a golpe de lámpara de Manises, que me ha encantado en la sección de Zoom Style de Juan Morandeira, que cada semana nos acerca viajes, tendencias, propuestas de decoración. ¿Y hoy empezamos yéndonos a Milán? Tenemos que irnos, pero no a Milán. A cerquita de Milán. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Florencia. Es verdad, Florencia. Es Florencia. Cerquita de Milán. Muy cerquita, muy cerquita. Nos tenemos que ir a Florencia porque eh, cualquier persona que le guste la moda de, de hombre tiene que estar en Florencia entre el 6, 7, perdón, y el 10 de este mes. Porque en la fortaleza de, del vaso de Florencia, ¿no? que es una fortaleza del siglo XIV, ¿no? que construyeron los Medici en, 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 aquellos, en aquellas grandes épocas, ¿no? que era una fortaleza que realmente nunca llegó a cumplir su papel de fortaleza. ¿no? Pues en esta megaconstrucción eh, se desarrolla el Pitiwomo. El piti Uomo es la feria de hombre más importante del mundo, pero o a sea, una diferencia bestial. ¿no? Aquí eh, se muestran todas las tendencias del invierno que viene, o sea, cualquier persona que quiera saber algo de hombre tiene que ir pasar por esta feria. Yo he ido muchos años y es un espectáculo, o sea, ya no es la feria, es toda la decoración, todo lo que hacen alrededor, incluso aunque ya no sea solo la moda, sino todo lo que es decoración, todo lo que es Customizar todos los edificios que componen la feria, todas las marcas montan eh, unos shows increíbles y es un verdadero espectáculo. Yo todos los años estaba esperando que llegara hasta sí. esta fecha para ir. ¿no? Y además siempre era después de Reyes, o sea, pasaba el día 6 y el 7 te cogías el avión directamente para, para llegar. Este año los que han montado y los que trabajan allí eh, se han fastidiado Reyes porque empezó el día 7. Cuando yo hacía este tipo de cosas, nos íbamos tres o cuatro días antes, antes para el montaje, con lo cual han pasado Reyes en. En Florencia, que bueno, que seguro que tampoco está mal. ¿eh? Que me parece un super plan. <risa> <risa> me parece un super plan. A mí Florencia fue una de las ciudades que más me gustó de lo que llevo visto de Italia. Es muy bonita, es realmente es me pequeña, bonita, súper asequible. Mm. Me parece una escapada maravillosa para irte cuatro días. Pues sí, pues perfecto. Y además, si, si puedes ir en este momento de la feria, es el mejor catálogo de moda que os podáis encontrar para, para para la masculinidad. Es el ego por sí. O sea, eh, cualquier pasarela del mundo no es tan fuerte como, como pasear por esta, por esta feria eh, cualquiera de estos días. Mira, aquí lo ves. O sea, si empiezas a fijarte en cualquiera de ellos, o sea, estos no son ni, ni modelos, ni gente contratada, ni maniquí. Estos son la gente que va a la feria. Claro, hay gente de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Gente que va a hacer sus compras allí para sus eh, tiendas, para sus eh, stores, para lo que sea, ¿no? Y que al mismo tiempo, como ves, eh, yo, bueno, yo es que cuando estaba allí me sentaba, o sea, cuando acababa mi trabajo me sentaba en, en cualquier esquina de la fortaleza y lo que hacía era ver Perfecto. un poco exactamente todos los looks de esta gente que realmente parece que salen. Algunos parece que salen de una película, otros parecen que salen del futuro, otros parece que vienen del pasado. Eh, y la verdad es que, bueno, realmente es de las cosas más enriquecedoras que hay. Entonces, tanto a nivel moda, eh, que todo lo que se ve aquí eh, posiblemente a lo mejor no lo vas a ver hasta dentro de dos o tres años en cualquier, en cualquier otro sitio, porque este tipo de personas bueno, pues ya llevan la moda muy avanzada. ¿no? Y sus combinaciones de colores, sus complementos, quiero decir, eh, es algo realmente importante. Muchas de las firmas, aquí se está presentando el invierno que viene pero muchas eh, empresas y canta eh, tendencias van a ver aquí lo que ya lleva la gente puesto para que sea tendencia para otras temporadas con lo cual eh, pues es un mundo increíble bueno este tipo de looks eh, claro eh, eh, a mí uno de los problemas que tenía es que yo veía todo esto y me emocionaba, pero luego claro, llegaba eh, a la Coruña o llegaba a Santiago y cómo paseas tú por la calle? Bueno, ¿y tú aún <laughs> con este tipo de aún? cosas? <laughs> que tú defiendes muy bien esta cosa. Tú fíjate más, qué combinaciones verdad, de que, vamos, colores. Cualquier cool hunter ahí será feliz. Porque... Exactamente, sí. o sea, las combinaciones de colores, las, los complementos, o sea, es es, es absolutamente desbordante, ¿no? Si es verdad que el hombre italiano ya por sí tiene sí. tiene un gusto por la moda, que no lo tienen en, en cualquier parte, ¿no? O sea, tú estás en cualquier sitio de Italia y los hombres, especialmente, van vestidos de una forma eh, perfecta, elegante en su punto. Sus zapatos son maravillosos, son siempre fantásticos, ¿no? Entonces estar sentado ahí y ver pasar solo a esta gente, la verdad es que, bueno, era maravilloso. Pero cogías ideas para qué. Porque luego no, es muy difícil que uno pueda darse esas ideas. Bueno, pues aparte de todo esto que, 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 está, bueno, que está, está desbordante de, de nuevos looks, dentro eh, de, de lo que es la fortaleza está cada marca. ¿no? Este año había 1203 marcas ahí dentro. Imagínate toda la, eh, todo lo que hay ahí, ¿no? de tendencias para. Para el invierno que viene. ¿no? Eh, y, y, y cada stand es distinto al siguiente. Entonces, si, si paseando por fuera tú puedes ver la moda que quieras dentro, a nivel decoración, a nivel interiorismo, cada, cada marca monta un mundo distinto. ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ahora, por ejemplo, una serie de ellos que han montado. Pues mira, esto es una asociación de eh, dos diseñadores: uno de herramientas de jardín y el otro de, de, de ropa textil. ¿no? y se han, se, han, se han juntado para hacer una colección que vaya, que englobe las dos cosas. ¿no? Eh, fíjate dónde es la presentación, en este eh, superpalacio ¿no? de los Medici increíble, eh, han montado como unas plantas, una luz, o sea, eh, el contraste entre la vegetación y ese fondo, ese mega cuadro barroco, ¿no? entonces todas las presentaciones, tanto a nivel estético o de decoración, también es un chorro de ideas, de nuevas ideas, donde los mejores decoradores y, y sobre todo, decoradores de, de, de pop-ups, de cosas como de pocos días, ¿no? que esto al final son cuatro días lo que dura. ¿no? Entonces, esto es maravilloso. Esta es otra marca, pues, como hablábamos hace cuatro días, que el azul, el, el blue classic, que es el, el color ¿no? del, del 2020. Pues fíjate, ellos en su, en su pared, en su marca, ya, ya ponen el color que contrasta un poco con todo lo que presentan, que bueno, como ves ahí el naranja, para el invierno que viene para hombre, es un color que, que va a dar fuerte y que va a dar, y que va a dar potente. ¿no? Y, y bueno, esto ya es, eh, bueno, pues tremendo. Esto es Wallrich, esta marca eh, cumple ahora mismo 190 años y en este aniversario ha montado un súper espectáculo ahí en la fortaleza del vaso, en el Pitihuomo. ¿no? Entonces, eh, tú ibas caminando por aquí, por el medio de la nieve, te caía nieve, efecto casi natural, y por ahí, por el medio, entre caminitos, está la historia de la marca, y luego no sé si ves ve, que a la derecha hay como unas casitas pequeñitas, y ahí están las colecciones de, de la marca. ¿no? Esto a nivel composición, a nivel estético, a nivel de presentación, bueno, pues ha sido un furor porque han dado todo. O sea, es, es increíble han dado lo todo que... Y más. Han dado todo y más. <laughs> es una experiencia, Ana, de verdad que, que, que bueno, si uno puede cumplirla, es, eh, es maravillosa, porque lo que te encuentras ahí es de todo tipo, moda, decoración, interiorismo, eh, cosas de, de, de tres días nada más. De repente estás rodeado de un montón de maniquís alrededor, ¿eh? donde hay miles de tendencias. Y donde, y donde todo el mundo es como happy, feliz, porque todo el mundo va a pasárselo bien, hay un ego de a ver quién va más guapo que el otro, pero, pero de buen rollo, ¿no? Y la verdad es que maravilloso. Algunas marcas montan prácticamente una tienda, casi su imagen de tienda la llevan la ahí. Llevan ¿no? Ahí, sí. Con lo cual, a nivel interiorismo, pues eh, también te encuentras un montón de nuevas eh, aportaciones, de nuevas apuestas, de nuevas formas. Bueno, pues esto es un, un, un comprador, seguro que es un comprador, que está mirando pues unas corbatas. ¿Cómo es el look? Yo me lo llevaría de la casa. <laughs> Directamente. De la corbata puedes llevarte de la casa, y creo, que, creo que tendrías que usar pues alguna artimaña, que estoy seguro que no tendrías. Ningún problema para convencerlo es que y llevarlo. ¿eh? es un sí. es fantástico. Sí, sí, pero bueno, aquí ya no es Italia. Hay que decir, además, este año la feria está dedicada a Naciones Unidas, un poco diciendo que, uh -huh. que, que quieren la vuelta de todas las marcas. Quiero decir, esta feria, aunque es maravillosa y es la más importante del mundo, fue mucho más. En el momento esto de los de hace unos años que hubo crisis, todas las ferias empezaron a bajar. Esta feria. Se tocó un poquito también, quedó un pelín de resentida y ahora vuelve a surgir de una forma, vamos, espectacular. Con lo cual, Florencia, después de Reyes, cualquier año, vamos, es una opción eh, estupenda para ver de todo. Y sobre todo sí. hombres guapos, hombres maqueados y hombres eh, casi perfectos. ¿no? Y bueno, la tendencia la tendencia para el año que viene es el blanco en hombre. En invierno, en verano todo el mundo se pone, quiero decir, no tenemos ningún problema para ponernos de, de blanco, ¿no? Pero en invierno el traje de hombre blanco eh, es para este, para este, para ahora mismo ya, lo podemos poner y ya está, porque este chico, ya lo ves, está ahora mismo allí, esta, esta foto es de ayer, eh, en, en la feria y va de blanco, ¿no? Pero igualmente Jill Sander, que también, que también está, está presentando sus colecciones, lo presenta para el invierno que viene y también presenta el blanco. ¿eh? En, en pasarela, como el color eh, favorito de, del año que viene, ¿no? que es un, olor, un color que nos cuesta bastante a los hombres en, en invierno. ¿no? Parece que el blanco en invierno. Y a mí, sin embargo, me produce una sensación así tan cálida en jerseys de punto. en eh, trajes así un poco armados de sí, lanas frías sí, sí, y sí. tal, me parece súper bonito. Sí, a mí también, y yo decir, un, un jersey de punto gordo eh, en este color lo suele tener, bueno, lo sueles tener, ¿no? Pero lo que es un traje entero en blanco, un pantalón blanco, eh, nos cuesta mucho más, pero bueno, yo creo que para la semana voy a traer uno, fíjate, ya un conjunto entero <laughs> lo en blanco. Lo veo, lo veo. Sí, sí, creo <laughs> que no, no lo voy a dejar escapar, ¿no? <laughs> Y bueno, y después de ver todo esto, te voy a llevar. Esto era como la modernidad, lo, lo más eh, nuevo y lo más actual. Vamos a dar la vuelta y vamos a irnos a una esquina totalmente contraria. O sea, del futuro pasamos al pasado. Al pasado, pero bueno, al pasado eh, del siglo XIII. No está mal. No está mal, ¿no? Es un buen viaje en el tiempo. Y sí. te voy a llevar a una farmacia. No porque nos estemos mal ni que nos pase nada, pero nos vamos a ir a una farmacia. Y nos vamos a ir a la farmacia de Santa María Novela esta es la farmacia más antigua mmm, que se conserva y que hay conocimiento de ella a nivel mundial prácticamente. ¿no? Es, eh, es una, eh, está fundada por los frailes dominicos. vale. y estos frailes dominicos en su huerta ¿eh? cultivaban una serie de hierbas curativas que ellos luego hacían ¿eh? ungüentos y cosas de este tipo, pomadas, jabones y demás para el propio convento. ¿no? A partir de ahí empezaron a, a pensar en lo que podría ser la venta, ¿no? ...hicieron esta farmacia, se conserva exactamente igual... ...es un, es un, a mí me parece un sitio espectacular... ...y que muy poca gente conoce, ni visita cuando va a Florencia... ¿no? ...y me parece que es un apunte importante... ...lo tienen todo, o sea, eh, perfecto, maravilloso... ...o sea, las fórmulas, tú ves libros con las fórmulas antiguas... Eh, ...los jabones, eh, todo, es un paseo por el pasado... ...donde ves cómo se trabajaba la madera de esa forma artesanal, ...esos techos maravillosos, esos arcos... ...los suelos de mosaicos increíbles... Entonces, eh, me parece súper original pasar de, de, de esta modernidad absoluta ¿no? a este pasado que existió y que está ahí, y que también eh, podemos darnos cuenta que, eh, lo que lo que se querían en aquel momento y ahora tampoco hay mucha diferencia. Es decir, a la hora de fórmulas, de necesidades, de jabones y todo ese tipo de cosas, pues mira, han pasado muchos años, pero. Pero siguen por ahí. Y la, su producto estrella de esta farmacia es una fragancia que se llama Agua de la Reina. Y la próxima vez que vaya te la traeré. Te la traeré de se llama Agua de la Reina. Y se hizo para la reina francesa Catalina de Medici. Y desde que se hizo para esta reina, se sigue conservando, se sigue vendiendo y es su, su producto estrella, estrella, por decirlo de alguna forma. Pues fíjate, no, no conocía esta farmacia tanto. No, ver, es cara, que. Y no la conocía y me ha parecido increíble. Sí, sí, es que muy poca gente la conoce y es un viaje al pasado, pero enriquecedor, eh, súper bonito, donde ves un poco todo y te decía, pues hay jabones, hay cosas que usamos ahora mismo, ¿no? que parece que, que, que no y que, y que un poco, bueno, pues eh, tenemos un poco casi las mismas necesidades, ¿no? En aquella época que está con tanta diferencia y con, y con tanta historia. Bueno, y que se sigan usando las mismas fórmulas. Totalmente. ¿Qué? Y la colonia ya te digo, o sea, se hizo para la reina y ahí sigue, ¿no? Entonces, la próxima vez es que vaya, si no vamos juntos, yo te la traigo porque tú también eres una reina, faltaría más. ¿Ves? Por lo menos vuelvo a <laughs> Eso, me, eso va a como encantar, me va a encantar. Y ahora volvemos a dar un salto y nos vamos otra vez a la moda, porque es que Florencia sin moda es como que, bueno, le falta mucho. ¿no? Y entonces nos vamos a ir al museo. O sea, de... tiene unas tiendazas sí. Florencia. Fue de las sí. ciudades que vi yo las tiendas más espectaculares, porque tiene muchísima personalidad. Muchísima. Pero mira, no vamos a ir a una tienda porque elegir una tienda es complicado. Entonces, en vez de ir a una tienda, nos vamos a ir a un museo. Y nos vamos a ir al museo de Gucci. Kuch es una marca por excelencia y eh, está ahora mismo en el mercado ya hace unos años rompiéndolo desde que la cogió Michelle, ¿no? que anteriormente estaba Tom Ford y que, bueno, Tom Ford fue el, le dio un punto de sensualidad especial y distinto ¿no? y fue un poco la que revolvió y demás. Mira, yo es que me acuerdo perfectamente, esto es una anécdota que te voy a contar, que me, eh, que me hace mucha gracia contártela, estaba yo en el Piti eh, trabajando eh, un 8, 9, 10 de enero y de repente llegó el Bogue. El, el Vale, entonces, eh, bueno, pues, eh, pues unos eh, que vivimos de la moda, lo primero que hacemos es mirar el bogue. Y me encuentro la publicidad de ese año, no recuerdo si es el año 2005, 2007, no lo sé. Pero eh, abro, abro, abro y aparece la publicidad de Gucci. La publicidad de Gucci era una chica con su braguita bajada ¿eh? y en el pubis. Su pelo tenía una G de Gucci y un chico bajándole la, la, la braguita. Yo quedé impactado. Dije yo, bueno, después de esto qué? ¿No? Y esa era la impronta de, de Tom Ford, siempre ese punto sexual y un poco atrevido y demás. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el, el, el museo, ¿no? El, este museo tiene una parte, pues el primer piso donde podemos comprar algún souvenir, donde hay accesorios que se hicieron especialmente para la jet set y piezas de viaje, tiene una pequeña cafetería y tiene una tienda de regalos. Y luego ya, esta es la cafetería, que bueno, no me gustó mucho, ¿eh? <laughs> no tengo mucho que sacar de aquí como interiorismo, o sea, la riqueza que tiene esta casa, todo lo que significa Guche, y la cafetería es un poco simplona para mi gusto. Sí, es una cafetería simplona. 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 Yo simplona. me esperaba otra cosa. Es muy espectacular el anuncio, que yo no lo recuerdo. Pues te lo he de traer. Fíjate que lo no he de lo buscar. recuerdo, lo estaba ahí buscando y encontraste Sí, sí, muy simplona. Pues muy simplona Y luego tiene toda esta parte donde hay piezas espectaculares que son iconos de la colección y que se pueden comprar en, este, en el, lo que es el primer piso. Y luego ya todo lo que es en el resto de pisos nos encontramos una serie de exposiciones eh, de piezas icónicas de la casa, ¿no? puestas en distintos escenarios. Aquí el escenario este del acolchado, un poco capitoné, que es como muy, muy barroco y ya es como muy Michele... ¿no? El, el, el director creativo que tienen ahora donde puedes ver las mejores piezas. luego ahora mismo hay una hay, esta es la de alta costura donde hay no hay demasiados trajes pero los que hay son. pues eh, increíbles increíbles la palabra es increíble son maravillosos ¿no? y tienen cada sala pues tiene una temática distinta ¿no? y hay una que me parece especialmente esta, esta es la que se dedica a todo lo que son logo, logomanía ¿no? todos esos estampados que tienen esos vestidos son logomanía. ¿no? y luego hay una que es la, se llama la sala flora ¿m? y que me parece de las más bonitas porque está dedicada a todo a un estampado floral que se creó en 1966 uh -huh. para otra no reina pero casi reina para mí era una de las reinas de la elegancia y de la moda que era la, para la princesa Grace Kelly se inventó para ella este estampado y se puso en vajillas en pañuelos pero era todo para ella luego una vez que ella eh, lo asumió entonces ya pasó al público ¿no? pero sí hizo y se diseñó solo especialmente para ella pues hay que ir al museo Gucci, ¿eh? que también sí, tiene sí, sí. aunque sí, no nos guste sí, sí. tanto la cafetería. No, la cafetería, ir bueno, pues, hombre, pues podemos tomar un café ahí de paso, pero sí. con, con lo bonito que es todo, la verdad es que en la cafetería se les fue un poco la pieza para mí. Oye, mi gusto. pues empezamos el año yéndonos a Italia, sí. Venga, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Sí, hay que estar en Italia. Hay que estar en Italia. ¿Sí? Italia. Italia siempre es plan. Siempre totalmente, siempre es plan. totalmente. Bueno, pues la próxima semana veremos a dónde nos lleva Juan Morandeira en su zoom style, que siempre nos sorprende. Y nos trae cosas tan maravillosas. Feliz de tenerte aquí. ¿eh? Igualmente. De estar y de estar contigo. Nosotros vamos a ver también qué nos trae hoy Carmen Pichel para empezar este nuevo año. Y qué nos ayuda a reciclar ella con esos pequeños trucos que siempre usa. Bueno, ya estamos en el 2020, que vamos, que teníamos ganas, ¿no? Todos. Y como el último trabajo que hicimos, así como muy fácil, muy fácil, muy fácil, os encantó y me comentasteis todos que, bueno, qué bien que os habíais centrado en, en hacer reciclajes fáciles, traigo la siguiente versión de ese reciclaje fácil que lo traigo yo puesto. Es decir, yo tengo una blusa, camiseta negra, no tengo una, tengo muchas, y a veces me apetece darle un toquecillo. Entonces, ¿qué toquecillo le hemos dado esta vez a esa blusa que veis en pantalla? Bueno, que era totalmente negra y lo que hemos buscado es que tenga un toque de color. Me apetecía eso, darle un toque de alegría, hacerle un pequeño cambio. ¿Y cómo? De la manera más sencilla del mundo. Entonces, ¿qué hicimos para llegar a esta conclusión? Bueno, algo muy fácil. Primero, eh, eh, buscamos la, lo que queremos hacer. Yo, en este caso, quería hacer un negro y blanco, un bicolor. Entonces, busqué un retalito de tela como el que estáis viendo, que es una pata de gallo en lanita, que da ese toque así agradable, amoroso de invierno. Como además, va a ser como un parche que, que he colocado. Eh, podemos cambiarlo cuando nos apetezca. Es un modelo que presenta esas facilidades. Bueno, vale, ahora ya me cansé del blanco y negro y quiero pasar a colores. Bueno, pues podré cambiar. Entonces, tenemos el trocito de tela y hacemos el diseño de lo que tenemos. Tenemos un antes de la blusa totalmente lisa, blusa o camiseta, esto, una camiseta de algodón, de esas que son cómodas y magníficas, y que de repente dices, venga. Vamos a darle un toque de color. Bien. Pues nada, buscamos la medida que queremos hacer. En este caso yo he dibujado un rectángulo que más o menos está como 25 de ancho por 30 de largo, o sea, no hay mucha diferencia, casi casi es cuadrado, pero no, porque qué hace el rectángulo, nos alarga un poco. Y como siempre queremos ser más delgaditas, estar más esbeltas, pues por qué no. Venga, nos ponemos a ello. Y entonces, es tan fácil como una vez que ya hemos decidido el diseño, pues eh, lo que recortamos, el cuadrado de esa medida, ese rectángulo, perdón, y eh, en esta tela, que es una lanita, como decía anteriormente, pues salen muy bien los hilos para hacer un fleco, entonces, ¿por qué no incorporar esa tendencia tan chula que son los flecos? Venga, sacamos todo alrededor, hilos que más o menos, pues de, um, un centímetro como mínimo y hasta dos estaría bien de fleco. Una vez que hemos sacado todos esos hilos, nos queda marcar el centro de la camiseta, o blusa, donde vamos a poner ese rectángulo y eh, marcamos también en el rectángulo también ese centro, colocamos encima de la, de la blusa el rectángulo, marcando bueno ya veis ahí lo de los y los, los flecos que antes os comentaba y entonces bueno pasamos ya a tenerlo todo marcado y centro con centro colocamos rectángulos sobre la blusa y centramos. Yo he buscado que haya más o menos desde el escote hasta donde empieza el dibujo, unos 10 centímetros, para que no sea como agobiante a la cara, que de luz, que de claridad, pero que no esté agobiante. Entonces, bueno, como esto tiene un poquitín de escote, lo dejo un poquitín más abajo, ya digo, desde el escote, desde el cuello, de la base del cuello, según como queráis, pero bueno, con esta referencia, colocáis. ¿Qué es lo siguiente? coserlo todo alrededor. Podemos coserlo a mano o a máquina, como he hecho yo, simplemente. y... Ya está. Una vez cosidito, que eso más o menos cogemos medio centímetro dentro, ahí tenemos la maravillosa blusa ya convertida en otra historia. Ya le hemos dado un cambiazo. Ya tenemos una blusa nueva. Fácil? No. Lo siguiente lleva menos tiempo hacerlo que lo que he tardado yo en contároslo. Así que no tenéis pretexto. Ya os veo a todos reciclando, que es súper súper relajante y divertido. Así que ya a trabajar. Pues llega la hora de hablar de la primera pasarela oficial de la Alfombra Roja, que es ni más ni menos los Globos de Oro, y con ella se inicia el calendario de Alfombras Rojas ya de aquí a lo que queda de, de año. Para comentarlo, Natalia Alcaide, que se Hola, ha puesto buena. ya mmm, brillante la alfombra, como yo la alfombra. de Alfombra Roja, Juan Morandeira. Hola, ¿qué tal? Y Ana Mancebo, este Hola, que le damos Ana. la bienvenida al nuevo año. ¿Qué tal? Feliz año 2020 a todo el mundo, que va a ser un año muy bueno para todos, ya veis. Fíjate que es el año que yo creo que todo el mundo. Esto de cambiar de año da así como este efecto de que todo puede salir bien y dejar a, atrás lo malo. Pero el 2020 viene así como con muchas expectativas. Todo el mundo está así como muy. No sé si por los años locos, porque coincide 2020 y te encaja bien, pero todo el mundo está así como muy. O o ¿no? sí, sí. a pasarme. Es un no. número muy bonito, suelen decir los entendidos de los números que tocan la lotería. Es un número precioso, 20-20. El pues eso ser. de los números bonitos nunca lo he entendido. Cuando me van a comprar <laughs> la lotería y dice, pues mira que era un número feo. Pero es que hay números feos y bonitos, no. Cada uno tiene su preferido. El mío es el 4, yo qué sé, esas cosas. El 20 me gusta ¿eh? también. ¿No? Sí, es muy como redondo, ¿no? Como 2020. /20. 20 /20. Es todo 20 /20. como redondo 20, en general. 2020. 20, 20, 20 años, venga, venga a mí. 20 sí, años, sí, qué sí. bonitos sí, eran. Sí, qué lejos sí, los veo bonito, ¿no? Exacto. <laughs> bueno, pues los 2020 /20 van a dar mucho que decir. Nosotros vamos a empezar aquí en la mesa de sociedad hablando de los modelazos de la alfombra roja, de los globos de oro, que no sé si hubo modelazos para vosotros o pasa un poco más desapercibida. De a ver, fue una alfombra roja que estuvo muy bien, muy correcta, hubo mucha moda, mucha buena moda, alta costura, pero fue como muy suavecita, no vi algo despampanante, de o sea, algo que me dijera, Dios, qué mucha información. Pero hay dos o tres ahí que están ahí muy especiales que, que me gustan mucho y yo creo que van a decir mucho más de, de esta moda que viene ahora. Sí. Me parece bien, están muy correctos y muy bien. Me gusta más esta. Yo, que la de yo los, los veo opción. elegantes. Sí, creo que son eh, la primera alfombra elegante, donde... donde... Donde el, el, el punto de, 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 de voy perfecto y voy elegante ha funcionado en general. Nos hemos dejado de estridencias eh, enormes y de cosas eh, raras que, que sí que nos gustan y además son con lo que nos dan de comer, porque lo normal ya estamos acostumbrados. ¿no? Pero sí que hay un punto de elegancia ahí que a mí me gustó especialmente, aunque falta esa estridencia que siempre claro. nos da un poco de alegría. Es una alfombra muy ponible. Muy ponible. Todo lo que hay ahí lo llevaríamos seguramente todos, ¿Todo ¿no? Sí, sí, inclusive lo de Billy Porter seguro, o sea, esa, esa <laughs> capa bueno, de pluma Natalia, yo me veo, igual, sí. pero yo por ejemplo el de Scarlett Johansson que es de los más comentados y bueno, yo creo que de las triunfadoras de, de sí. esta alfombra roja el de Scarlett no te lo llevas a cualquier lado lo lleva ella porque estamos hablando de ropa que, que todos podríamos llevar, y después están las diosas. Las diosas que le permitimos llevar cualquier cosa porque lo defienden bien y son poderosas, son divinas. O sea, eso es lo que es una gran estrella y es lo que somos la gente normal de a pie, pues que no, que no podemos llevar a lo mejor ese tipo de prendas. Pero bueno, sí. ella es maravillosa y se lo puede permitir. Yo creo que este es el vestido. Es el sí. vestido por excelencia de una alfombra roja, o sea, creo que lo tiene todo, tiene un escote perfecto, tiene cola, tiene volumen, su cintura está ahí eh, marcada, el rojo, que es un color de alfombra roja y triunfador, que favorece... Y que además, con lo cual, yo creo que este, 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 este modelo de, de Veraguan eh, es uno de los, para mí, triunfadores con, con bastante diferencia, además. ¿eh? ¿Y no te parece uh -huh. como un éxito asegurado? Sí, sí. O sea, claro. no es, eh, es. No hay atrevimiento. Claro, es. Pero sabes seguro. que va a funcionar. Y en ella, que es explosiva, maravillosa, rubia, azules. O sea, bueno, se cumple perfectamente ese típico vestido que no pasa desapercibido no. en absoluto. O sea, ese escote corazón tan marcado y luego el contraste que a mí bueno Ana que es la y el con el del ¿no? vestido porque lo que es peluquería y maquillaje pasan totalmente desapercibidos cosa que es muy raro en Scarlett Johansson porque suele llevar el labio muy marcado suele ser, eh, suele llevar maquillajes muy lineales maquillajes como el ojo como siempre con eyeliner con líneas y sin embargo esta vez ha dejado todo el protagonismo para, para el vestido, incluso las manos, ¿eh? que las llevaba con un tono neutro y, y se ve perfectamente que lo que quería llamar la atención era directamente el vestido. Uh -huh. Bueno, Scarlett Johansson, que es una de las grandes triunfadoras, el vestido con mayúsculas, dice Juan, y también teníamos una española, yo quiero empezar por la española porque, bueno, secuela Ana de Armas, que tiene unos proyectazos y que el 2020 sí que va a ser su año, y... Pese que en algunas listas estaba entre las más destacadas, en otras pasaba más desapercibida, es verdad que Ana de Armas iba más que correctísima con ese Rafa Russo. ¿no? La verdad ah. es que para mí estaba, está dentro de mis preferidas. Me, me gusta el vestido, me gusta el brillo, me gusta el maquillaje, la joya. Eh, estaba perfecta, para mí estaba perfecta, es una yo para creo, mí una de las que más me gusta. Yo creo que está insultante, fíjate. O sea, sí. Yo con, es que creo, fíjate, que más el... que el modelo, que es un modelo estupendo, es ella. yo creo que Es ella. Es ella. porque sí, el modelo tampoco quiero es que, decir ya está en sí, este sí. punto de que yo soy muy de ese rollo de palabra de honor bolsillito y tal, bueno, con en ese color que me encanta, pero ya está visto, quiero decir, sí, no, pero es no es lo que descubre este, nada, yo que está pero yo creo que es ella. Por su edad, por su juventud, por estar pisando una alfombra roja, por todos los proyectos que tiene, entonces, yo, vamos, estoy 100% contigo. Más que el vestido, más que nada, yo creo que ella misma emana algo que convierte el vestido en una joya. Es, es también el poderío que su actitud, eh, eh, la, con la actitud con la que está, porque eh, así como Scarlett eh, el maquillaje lo dejó a un lado... Si al vestido de Scarlett le ponemos un maquillaje con mucha fuerza, cogería la fuerza que tiene, sí, Ana. Que tiene Ana en la foto. Pero eh, Ana lo arriesgó a todo y para mí está perfecta. Es, lleva una joya súper llamativa. Lleva unos labios muy marcados. Lleva un ojo muy marcado. Lleva las facciones muy marcadas. O sea, lo apostó todo y acertó. Yo creo que ese vestido es fabuloso, es maravilloso. Es un diseño espectacular dentro del clasicismo. Pero yo a ella le doy el globo a ella no por su vestido sino por su actitud el conjunto entonces a ella es la gran triunfadora de la noche porque sabe llevar está segura está feliz por eso siempre digo no solamente es elegir el vestido sino cómo tú lleves ese vestido en ella es maravillosa es guapísima es caballo ganador no pero bueno su actitud en este caso es el globo es para ella y su éxito profesional claro más que en este caso estilístico más cosas que nos hayan gustado que nos hayan gustado por ejemplo, pues, o que sí. nos hayan llamado la atención, creo que pero nos hemos que, quedado de esta, sí. de esta es alfombra. Que yo creo que hay uno que le ha gustado a todo el mundo, pero para mí es como muy controvertido y, y que yo pienso que, que no se va así a una alfombra roja. ¿no? Y es el traje chaqueta ¿m? que lleva Fueber Waller. Y que puede ser un traje maravilloso, yo no digo que no sea maravilloso, sí. pero vas de traje pantalón a. Quiero decir, a una, en, en un momento que podéis poner lo que os dé la gana, te vas con un traje pantalón. Eso es lo que yo pues Claro. Ahí ya discutimos Natalia y yo. Bueno. A mí me encanta, pero sí que a esta, sí que sí que le cambiaría determinadas cosas y es el pelo, el maquillaje y las uñas. O sea, ah, todo. No, la ropa no. Bueno. Porque sí que a veces mmm, lo que es la parte la parte de la parte de belleza en sí eh, es un complemento ideal para la moda para para cualquier look y en este caso juega un papel muy importante. Un traje como el que dices tú que te llevarías a cualquier sitio. Si le pones un peinado mucho más extrovertido, un maquillaje con mucha fuerza y juegas con la mano pues, una, un esmaltado negro o, o, o juegas de otra forma con, con la parte estética, es, esa ropa cogería mucho más fuerza. Pero ahí está la, la historia. Es que tú necesitas eh, darle un plus más a este conjunto. ¿Por qué? Porque no es completo. Y, bueno, si el, Sin embargo, fíjate, todos eh, los expertos que sí que aparecen de las que están sí. más destacadas en la lista, y los expertos es casi lo contrario, o sea, está en los eh, beauty looks de sí, los más... Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. ¿no? De los que más han gustado sí, sí. precisamente por ese punto, bueno, de, del rizo, de ser muy natural, de ser un maquillaje que muchas veces confundimos un poco el que no esté tan subido de tono con que parezca que va... Pero es que carrilada. tampoco no está, favorec no está favorecida. Un, un, lleva un, un tono labial muy discreto, en tono rosadito, y lleva un Pero ligero yo creo ahumado. que esa era su intención, ¿no? Pasar más desapercibida. Mm. Obviamente, me imagino que sí, claro. obviamente. Pero bueno, una cosa es la intención de intentar pasar desapercibida y otra es poder jugar con lo que es la parte estética para poder potenciar un estilismo. Y realmente eso se puede hacer donde algo donde no se llevaría una alfombra roja como como es este traje donde pasa muy desapercibido puede haber looks que, que podían haber resaltado mucho más pero sin embargo este, este mismo estilismo a, 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 si lo jugamos con, con la parte de maquillaje, peluquería, mm. hubiera resaltado mucho más. Y la actitud, porque eh, la foto que se puede ver es como una actitud como más reprimida. Si tuviera la, la actitud de Ana de, Ana de, Ana de Armas, Armas. Ya, defendería de otra forma la, la, el estilismo. Yo a ella la veo guapa, está bien. Estoy de acuerdo con lo que dices tú, que el maquillaje de, tendría que ser algo más que lo potencie, pero aún así para mí es un traje... Que yo llevaría pues a una cena con vosotros en una cosa más especial y para bailar, bueno, yo no es la alfombra roja. Es quizá ¿no? el dar ese contrapunto, sí. ¿no? yo también es, es. Yo de alfombra roja, pues es, jolín, llévate un Scarlett, ¿sabes? Claro, es un claro. modelazo con cola, que yo no lo llevaría jamás en la vida porque ya he, he comprobado que no lo sé llevar. Pero es verdad que te pide un poco más esto, sí. lo que dice Juanjo, Tienes la oportunidad de ponerte... Sí, sí. De es todo. Que no la tienes a menudo, entonces no bueno, oye, a menudo. haz lo que quieras, pero... Pero ya no dentro la de eso, pues quizá es el otro contrapunto y que va fantástica porque le queda súper bien, porque el traje sí. es maravilloso, porque tiene un escote increíble y porque a lo mejor yo creo que la actitud precisamente que quiere dar es justo la de esa, la de no ir. De aquí estoy yo pues para pasar en casa todo. y que nos a nosotros y nos ponemos al Claro, si no quieres ir. Yo me podría su Yo no lo digo con desidia, sí, sino sí, que precisamente sí. la actitud a lo mejor es sí. la de estoy aquí, tengo en un rebeldía. Look muy fresco y tal. Porque no, no la veo en rebeldía, la veo como un rollo. Pues muy natural, es que ya soy mona, ¿no? O sea, ya veo más ese Sí, punto. pero por Me ejemplo, sobrado. fresco no le pondría no. yo. No, no es yo fresco, fresco tampoco. No es, algo, no es un, un soplo de aire, ¿no? no. Soy llevo un, un clásico, eh, soy ideal, soy altísima, soy estilizada y bueno, pues vengo aquí porque ahora cada uno va a, a cualquier sitio como quiere, ¿no? Y todo es permisible, ¿no? Pero no creo que sea un look de alfombra roja, sinceramente. Mm. Bueno, un look que también es de los más comentados es el de Caitlyn Dever. Quizá porque es este estampado que lo tiene todo en alta costura de Valentino. ¿no? Yo creo que es un Valentino y los Valentinos ahora mismo yo creo que muy pocos pueden no ser bonitos ser maravillosos a mí me parece sí, sí, sí. espectacular me parece que el, el estampado es maravilloso eh, la silueta que le hace eh, esas mangas o sea yo creo que es otro de los super aciertos de esta ella manga. quería estar en alfombra porque ella, se vistió de alfombra ella, totalmente, ella, totalmente. A mí me, me gusta está. muchísimo porque da toda la información que estamos viendo ahora en tendencia o sea ya estamos viendo eh, el, el tejido las flores la manga toda la información el pelo el... es que a mí me parece fabuloso Valentino ya son palabras mayores hay gente que un Valentino no sabe llevar bien eh o sea cuidado no todo el mundo puede llevar bien sí. un Valentino porque es muy muy poderoso pero es una alta costura y me parece de alfombra yo yo sí que me veo con él totalmente es muy yo me encanta yo no es mi yo <laughs> yo no es mi yo y pero perdonad gusta, mi ignorancia pero no me fío de natalia y de pero de verdad que no sé apreciar la, la, el valentino pero es que no todos somos iguales entonces ¿qué, es lo bonito de, de que mm. haya este tipo de discurso en moda mm. porque todos tenemos derecho a opinar y decir pues a mí me gusta esto no me gusta que eso así somos todos individuales y distintos mm. a mí me encanta yo que reconozco que, no te que o sea lo veo un modelazo mm. pero yo reconozco que a mí mmm, no me dice lo que es pues porque yo ya no soy tanto de a lo mejor de estampados porque lo veo pues como más, bueno, no sé, más subido. Más, no es mi punto. No, no. quiere decir que no, que no me guste, pero reconozco que no es mi punto. A mí no pasa, me ha impresionado tanto. Yo no, como yo otras, no es mi ejemplo. punto, pero tampoco sé valorarlo. O sea, si sí. me lo pones delante, no sabría. Pero tú sabes decir si algo te gustó. ¿no? ¿Tú crees? Sí. Sí, sí, sí. A ver, Valentino, un, un traje de este nivel de calibre, de alta costura, y decir tú lo ves delante y. Es que. Bueno, es, yo siempre digo lo mismo. Eh, ¿Todas las niñas quieren ser modelo? No. Quiero decir, tú ves a una chica que es modelo y la ves delante y sabes que es modelo. Y ella, sí, sí es, sí, es verdad. Y tú lo sabes porque trabajas sí, en ella. Sí, este es tema. Verdad, sí, es verdad. Y todas las chicas es que, bueno, cualquiera puede ser modelo o no. Pues un Valentino, un vestido de este tipo, tú lo ves tejido, cómo está, cómo queda. Es que es magia. Es magia. Son vestidos alta costura que son magia. Te puede gustar o no, pero yo te aseguro pero que... Pero este, saber identificarlo no ves, sí. Y lo ves en persona y te enamoras de él, aunque no te gusten no los Fíjate, mal. si te enamoras, que yo ya con ese vestido ya iría... No me cambiaría, ya dormiría con eso. <laughs> dormiría con esa maravilla, sí, sí, totalmente. Oye, más Valentino, es sé de Jennifer López, que también es así de los más comentados. Sí. Que hay las bueno, dos opciones, o te encanta, creo que no ha pasado desapercibido, pero o te encanta que ha sido un punto o no te gusta nada, Jenny. Mira, hombre. esta es la excepción que rompe la regla Exacto, para mí. mí. Para mí, también. Valentino en este momento está haciendo la mejor alta costura que hay. Sí. Y la mujer eh, regalo, que esto para mí sí. es la mujer regalo, pues no la entendí. Esta este sí que no lo entiendo. A mí es. me cuesta un poco el verde con el dorado, un Exacto. Poco, El verde me cuesta sí. todo. Fíjame. A mí todo, todo, todo. Sí, todo. Sí, el, la falda en beige, el, el verde, sí. el dorado, el megalazo. Mira que me gusta un lazo grande, que queda bien, que es elegante, que además es marca un poco de Valentino pero es que parece que vamos a tirar de la punta de abajo y que se va a abrir algo sí. ahí ¿no? es un en poco... este caso yo estoy también de acuerdo con vosotros me lo me comentábamos antes tuyo antes de entrar, sí. que, que no entendía yo creo, lo que falla aquí, mira el modelo es espectacular, ella es maravillosa va peinada, tú ya lo sabes, va muy bien maquillada es, de hecho estaba dentro de, de como peinadas, estaba dentro sí. de las mejores peinadas sí. sin el, la, a mí lo que me falla, no es el lazo a lo mejor, es el, la combinación del dorado y, y, y verde es que no lo veo yo a para mí, mí, mí ¿eh? El porque es como. A mí me falla. A sí, mí sí. el lazo me gusta. Porque yo soy muy de lazo y me gusta así, tipo, yo soy de regalo. Y pero lo veo muy navideño A todo lo que decís: el color, el lazo, sí. el todo, todo. Vamos, sí. o sea, No lo veo. Yo aquí no lo veo. No es su mejor día. No, quizás. Y Valentino en este caso, pues a lo mejor ella se empeñó a ir en ir envuelta en regalo y dijo: Accedemos, <laughs> te dejamos, pero <laughs> bueno. tú eres ella y también. Porque no pues, no sé cabe si la, la posibilidad. ¿no? Yo quiero creerme eso. Que, um, yo creo que tú quieres que Yo quiero creerlo. Quiero creer lo que digo. pues ese día que digo, bueno, están las navidades así, que mejor regalo que yo misma, entonces digo, bueno, pues quiero creerme eso. ¿Pero vosotros creéis que realmente decide ella? Yo creo no. que no. En este creo caso no. no. A mí me Aunque parece pero que... Pero tiene mucho peso, peso, eh. Que tiene mucho peso sí, y tendría sí, la capacidad sí, sí. de decirle algo, yo creo que no, que realmente... Sí. A lo mejor a mí no me haría caso, pero ella a lo mejor, Valentino, le diría, bueno, vale, voy a dejar el lacito un poco más largo. Bueno, sí, pero vale. al final eres tú como... Sí, sí. ¿qué decir, te llevas lo que te apetece. Sí, sí, ¿no? Sí, pero me, me imagino o sea, que... Puede es... que no, no rectifiques los modelos de la gente que me parece muy bien, no tocar los no modelos debe, de no los diseñadores, que para no, eso no. los eliges. Pero también está en ti, yo creo que Jennifer López también está en un punto de, pues mira, no me convences, ¿sabes? Hasta luego, o sea, Valentino te tendrá o sea. problemas Jennifer López para que la vista a alguien, vamos. Bueno, claro. Efectivamente. efectivamente. Sí, o sea, hace cuatro días salió en el desfile de Versace con su modelo, icono de cuando sea, y bueno, o sea, que la bueno, puede vestir quien quiera. Brutal, brutal. Es que yo creo que duerme en formal, está Pero es, es ya el poderío con que hizo esa pasarela, o sea, es alucinante, yo creo que todo el mundo quedó alucinado de el poder con el que pasó todo sí sí con cuatro con cuatro, o sea, fue con cuatro fulminante cachos de gasa es decir y, fue, sí. y con su edad que sí, no sí. nos podemos olvidar sí el paso que se pasó yo cuando la vi es que era fulminante sí. o sea, admirable verdad es una sí. mujer así tan sí, 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 sí. tan fuerte sí y de luego está Wayne Paltrow, que también es de los más comentados porque eligió hay transparencias y entonces ya todos se pusieron a favor y en contra. Los hay que piensan que bueno que fue arriesgada, que lo defendió bien y tal, y los hay que piensan que bueno, se pudo haber dejado este Fendi Marrón transparente en casa. Yo creo que lo debía haber dejado en casa, fíjate. Pues fíjate, no estamos hoy de acuerdo tú y yo. Bueno, pues eso no está puede bien, ser, ¿no? esto no No vean que a estamos compinchados siempre, solo eh... a veces. Me, me, a ver, ella es una mujer estupenda, tiene una percha fabulosa. A lo mejor el color, bueno, pero en el conjunto a mí me gusta y sobre todo esa información que da. La joya la lleva debajo del vestido, no se aprecia muy bien la foto, pero en este caso la pone debajo con el brillo. Me gusta el maquillaje, me gusta el pelo, los... me gusta este tipo de, de, de transparencia. Dice, no, es muy exagerado, pero vamos a ver, ¿no? estamos cansados de ver las transparencias mucho más brutales que esta, esta la veo pues mira, lleva como una especie de sujetador a mí a me mí, parece, fíjate, me encanta sí, no me, no me, tal, porque creo que a ella le queda muy sí, bien, sí, sí, le queda lo muy bien pero también me pasa que para alfombra el color. roja. el fíjate, creo que está entre un, entre un Jean-Baptiste y un no, y un poco de Fendi y un no, el color creo que no favorece absolutamente sí, el color, para nada es, que es muy difícil, pero y, a ella le, bien. Y el este... color le queda bien yo creo que le queda bien, ¿qué pasa? Que yo creo que no es un color para alfombra roja me da la sensación Sí. Pero sin embargo, yo si la veo en conjunto, a, a mí me gusta como le queda el maquillaje. Sí, a mí, a mí me ha gustado. ¿eh? A mí no. o sea, me ha parecido. Y el me gusta maquillaje. Sí, sí. Nada, nada, nada. Sí, 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 ideal. Ideal. ideal, ¿no? ideal sí. Es, muy, es muy raro que Wendell Paltrow vaya eh, de pelo y de maquillaje vaya con algún. O sea, de todas. Toda sí, siempre va ideal y perfecta. Sí. Bueno, y luego también otra de las que están ahí en el punto de mira para bien y para mal es Kate Blanchett. ¿Sois a favor sí, sí. o sois en contra? Bueno, aquí son palabras mayores. Yo estoy muy, muy, muy a favor. Pero además estoy a favor, ya sé que, que es muy discutido este, este traje por el color, por el origami, porque es, a lo mejor dicen, ay, es rubia, no le favorece. No, me encanta. Tiene muchísima sí. información. Ella es la, el prototipo de mujer elegante, independientemente de su edad, es maravillosa, hace de sus vestidos para mí, ¿eh? Algo único, me parece súper original, distinto, esto es, una, es muy tendencia, ahora ya lo veremos más adelante, pero a mí me parece esa manga muy distinta, dentro de las mangas abollonadas que estamos acostumbrados, es otro tipo de creación, mucho más capa. Me parece una combinación única, es la única que ha ido así y es que ella me parece que es lo más, todo le queda favorable. Bueno, a mí es una de mis favoritas. Ya sé que hay mucho contrapunto con esto, pero está yo ahora mismo, controvertido el modelo. Sí. sí, me parece. Yo lo entiendo, la entiendo. Porque, Juan está ahí. Tomaré café con Espera ella. Que ella. sé que Juan hoy no. Espero. Yo tomaré café con ella, que me lo explique. Pero esa información de este vestido joya eh, con esa manga me parece brutal. ¿Sabes lo que me falla? El pelo. No lo veo ese, ese volumen arriba mm, me falla, ¿verdad Ana Con... Pues yo no, yo no se lo veo bien. Bueno, pues entonces porque no... tiene mucho volumen a los laterales. Mm. Y yo se lo, yo no yo la veo bien. De, de pelo y de maquillaje la veo ideal. Pero la Y la mano no discreta, y porque eh, el amarillo, eh, cuando, cuando se una persona se viste de amarillo, el maquillaje no es fácil. No. Es un mm -hmm. color muy cálido y y, te, y hay que optar todo por por tonos cálidos. Hay veces que con un amarillo, si se quiere poner el labio como, como más fuerte, como que todo el mundo va hacia los granates. Sin embargo, los tonos naranjas, los tonos tierra, los marrones, el color teja, ahí favorecería un montón. Y yo la veo ideal de pelo y de maquillaje. Y el volumen le queda muy bien. El volumen no deja el de ser. ¿Y Vestido te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. ¿Ves? A, sí. a yo, ver qué me dice mi Juan. Yo la veo un poco globo mi... de oro. Cómo se los ya veo globo de oro. La manga es globo, el <laughs> color a casa. Es globo. Globo. Creo que, que ya ha... soy yo lleva Sí, a casa. yo creo que es un poco globo, para mí mi opinión, es decir, es un vestidazo, faltaría más decirlo, mm. pero bueno, creo que es un poco globo de más todo el conjunto. Sí que acierta ahí un poco en el origami, mm. que es una tendencia maravillosa ahora mismo, muy japonesa. Bueno, no sé, me quedo ahí, tampoco tampoco puedo decir mucho más. Bueno, yo me lo pondría Vendría aquí a hacer seguro, mi sesión, noches de Ana y me tan contenta yo con mi con mi estatuilla puesta, estaría feliz, me encanta. Oye, Luis Vuitton y el Luis Vuitton de la próxima temporada que lució Lucy Vuitton, ¿qué os pareció? Este bueno. plateado que también fue. De Ahí. Los que... Yo no sé qué os pasa, que hoy no vamos a coincidir, ya lo sé, me parece brutal, me encanta, o sea. Es, son los colores podium que yo les llamo, que es el dorado, el plateado y el cobre, que, son, que van a estar en tendencia, ya lo están. Louis Vuitton ha hecho unas creaciones de esta colección que me parece fantástica. Me apasiona, me apasiona porque el, eh, la información que nos da estilísticamente es brutal. O sea, esas mangas, ese plateado, que es dificilísimo, volvemos bueno, no a lo mismo. Es un vestido para ella. A lo mejor yo diría, todo el mundo relacionado, pues estás envuelta en papel, papel aluminio, no sé qué. Yo estoy harta de esas cosas. Esto es brutal. Me ¿Y voy el, a ¿y el zapato así. también, ¿te parece brutal? Pues mira, desde aquí no lo veo mucho. <laughs> Llevar unas sí. sandalias de plataforma. Sí, ¿no? No pero en este en este contexto en ella, sí, ¿por qué no? La plataforma ahora se empieza a meter otra vez. Ya sé que se lleva mejor la suelita con la tira fina. Eso yo ya lo entiendo. Pero en ella estamos dando ahora que vuelvo otra vez en este sentido. A mí me gusta cómo le queda el conjunto. Yo yo se lo compro. Yo le compro la parte de arriba. Yo todo. ¿Te gusta el maquillaje y el...? Todo. La parte de arriba del vestido. De cintura para arriba me encanta, pero para abajo no me gusta. Yo... ¿Hoy? Te no, sigo hoy. queriendo, hoy, <laughs> pero hoy sí, me, voy a rimar, a me voy a arrimar este lado también. Compro la parte de arriba, Yo pero el, el total look me cuesta, bueno, no, me no cuesta bastante. A mí me gusta no, ese total look. No nos vamos mental. a perder jamás, pero me cuesta, me cuesta bastante. Eh, uf, no sé, no sé, realmente pues sí. eh, no voy bueno. a decir que es un papel albal, obviamente no, que eso es una... una o sea, barata, ¿no? pero el conjunto es demasiado potente, es difícil. O sea, para llevar eso, bueno, yo creo que casi ni ella. O sea, que estuvo ahí Comentaba lo del zapato, porque era una sandalia. Sí, con una plataforma sí, potente poderosa, potente sí. del y exactamente del mismo color al vestido. O sea, el conjunto, a mí, claro que me cuesta verlo. Me... Se sí. pasa como el Valentín. Yo creo no que tenemos ve, ¿no? que acostumbrarnos Ajá. un poquito. Cuando estemos ya eh, cansados de verlos en los escaparates, porque esto va a salir, ¿eh? Esto va a salir a la calle más ponible. Lo veremos en un montón de tiendas low cost y diremos, ¡oh, qué bonito! Que no sé qué que No, 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 todo ocurre así después. Ese, eh, educaremos el ojo y lo entenderemos. No nos tiene que gustar a todos lo mismo, evidentemente. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Es verdad que acabamos asumiendo, porque las hacemos familiares. Sí. Que yo creo que esta, bueno, así no la vamos nos a ver tan familiar. Pero bueno, los ciclos no me gustan y no me van a gustar en la vida por los eso, siglos de los siglos. A la muerte y destrucción no se, a los ciclistas. Total, no se deben de ni pronunciar, no existe eso. eso no, y los no. hemos visto y no siempre asimilas. Eso es un poco la excusa de, bueno, lo lleva alguien, no te gusta, pero luego lo ves en todas las tiendas de Inditex. Pues yo, como que Inditex tampoco, es mi preceptora de moda, sinceramente. Ah. Pero que luego se lo ves a todo el mundo y parece que te gusta. Pues no, a todo el mundo le diría quítatelos. Es que es como. Jolín, hay, hay cosas que caen de cajón. Y luego, me viene al hilo. O sea, vale, se llevaban un montón, que ahora se empiezan a ver un poco mm. menos, pero los pantalones eh, súper pitillo, súper mega pitillo, o sea, que te debes de echar polvo de talco para metértelos uh -huh. en chicos. Pues no os quedan bien a todos. Es más, os quedan bien no. a pocos. Pues no los pongas. O sea, o sea, es, es que me parece, ¿no? Porque no hay un modelo solo de pantalón. Uh -huh. Que si se llevan, fantástico. Tienes un cuerpo que te lo permite, una pierna así, eh, bien. Pues vale, no la tienes. Pues vete a otro tipo de pantalón, que vas a la sección de pantalones y hay un montón de hechuras. Pero es que ahí ¿Tienes? en modas es, es un poco... Saber si tu personalidad puede... No, aquí no es personalidad, es cuerpo. Personalidad aquí es y cuerpo. cuerpo. En este caso, claro. Sí, sí, personalidad y cuerpo, claro. En este eh, caso. Puede, puede sobrellevar lo que hay en tendencia. Pero eso nos pasa en todo. Yo, por ejemplo, veo la eh, las, los vestidos de palabra de honor, por ejemplo, son vestidos que para mí todo el mundo los lleva y me resulta lo más difícil que hay en el mundo. Por el pecho, por el brazo, ¿verdad? pues todo el mundo los lleva. Y yo siempre digo, pero no tendrás un espejo que ese vestido que te salen eh, mmm, todo por todas las partes, que te pasas la vida recolocando y subiendo, reconstituyendo ese vestido. Pero bueno, recolocas honor, el vestido si es... no te lo hace eh, Olga Martínez. Exacto. Si te hace Olga Martínez un, un palabra de honor. Pero volvemos. Juro por Dios, palabrita de niño Jesús, que no se mueve. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, diseñadores, bueno, sí. buenas mm. modelos. Pero sí, sí no sé que es verdad lo... que el escote palabra. Oye, un escote palabra de honor, mira, cosa más clásica que Nicole Kidman, escote sí. palabra palabra de honor rojo sí. aberturaza tal y también entre las más elegantes yo lo que la veo es muy Nicole Kidman muy Sosa muy, sí, siempre, siempre. Yo también muy, muy dentro de pero ella Kidman, ese Versace rojo súper... Sí. pero ella sí, lo pero puede era, llevar, ¿no? era otra apuesta eh, claro, ganadora claro. quiero decir está perfecta pero a mí por ejemplo veras así pues le digo sí está correcta pasa al siguiente sí ¿sabes? sí 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 pero vamos ella no cierta no va perfecta sí, lleva sí, todas sí. las pinceladas que hace falta llevar sí. para estar eh, para estar bien ¿no? y estar entre las mejores. Y estrellas. a ella le queda bien la palabra de honor. ¿no? También. También sí, le sí. queda bien, porque, sí, porque tenemos que entender porque es porque como los pantalones. No ella tiene, no tiene, tiene clavícula. No tiene chichas, que es lo que ibas a decir antes, <laughs> que salen las chichas por ahí, los <laughs> es que pantalones son muy feos, los y, y tiene clavícula. De honor, muchas veces no tienen filtros. ¿eh? Hay por mucha eso gente mismo, que no entonces, claro, filtrar. la gente dice, no, es como las mallas de los chicos ahora, que yo les llamo los envasados al vacío, ¿no? Claro, a ver, no todo el mundo puede llevar ese envasado al vacío. Pero volvemos ahora mismo, tú cuando coges una palabra, no todo el mundo, pero es como todo, una minifada, volvemos a, a usar el espejo como elemento decorativo de una casa principal a la hora de vestirse. O sea, bueno y luego también una de las que decían que iba muy bien que a ver quién a discute ver, o no ver. con Natalia <laughs> es Charlize Theron, ¿no? Vale. no puede ser más guapa, se ponga lo que se ponga oh, pero sí. nos ha gustado en estos Globos de Oro, Natalia vota sí y el resto de la gente no. que vota yo creo que la, el, 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 este verde, mm, farolillo, no sé cómo llamarle, creo que, 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 que ese, es otro color. Y el traje es que eres tú y ¿No? yo, hoy vamos a volver. Igual, los dos juntos. Y, igual vuelves el tren. Que lo sepas. <laughs> yo, que, yo el verde es que no la veo nada favorecida. Si, si el a mí que conste que el color, o sea, creo que el modelo ganaría en otros colores, pero aún así... No es un modelo, o sea, lo, me lo llevaría ideal pues para una noche de alguna fiesta, pero no para... A ver, el corsé no me gusta, ¿vale? El vestido me gusta, pero es que a mí lo que me chirría es el color, porque además es que no la veo nada, nada favorecida. Y, y, y con el maquillaje, donde es una mujer que tiene un poderío alucinante, unos rasgos de cara, unas facciones muy marcadas, eh, lo veo súper neutral. Ob obviamente... Sí. Ese color tampoco te va a permitir, claro, hacer, claro, ¿cómo hacer mucho. Como maquillamos, con eso, con eso sí, es exacto, que... es muy difícil. Uf. Pero bueno, aún así apostó me parece que por la, el esmaltado en uña negra que, que eso va es, va ideal con, con lo que es con la con, con el estilo de corsé. Pero bueno, pues a mí verde, me encanta. Fíjate tú qué distintos somos. Me parece, porque la información que me... Bueno, Charlie Ferón en esto es como un vestido de diosa renovado. No apostó por el, el típico que acabamos de ver, el vestido rojo, muy de palabreteado honor, muy bonito, muy con el escoto corazón, qué bonito todo, que ya lo hemos visto por activa y por pasiva. Ella es un corsé con la gasa cruzado, el nuevo griego, con esa capa y, le y pongo dos colores fuertes para llamar la atención, con controversia, con esa gargantilla que otros se lo quitarían. Es que me parece fabulosa es una diosa del olimpo otra de las que también se lo puede llevar yo creo que es diosa pero no va vestida de dios no, no. ¿Va no sabes de qué va vestida de dior que es muy parecido entonces alta costura en dior a mí me gusta a lo mejor por poder decir algo y quitaría la capa lo decía aún más simple todavía ya que podemos vestirnos como queramos que no vamos a ir tanto de alfombra aceptamos el chaqueta el traje de chaqueta como como de alfombra aceptamos pulpo como animal de compañía pues entonces tenemos que aceptar ese exceso de, de, de una diosa de una dior diorama eh, sí, sí. del Olimpo sin la capa pues aceptamos no va de alfombra roja no aceptábamos todo que cada uno podía vestirse como uh -huh. quisiera pues entonces vamos a aplicar más que cada uno además esto yo creo que es la democracia de la moda pero bueno yo creo que eh, yo iría más pomposa una mujer sí. tan tan maravillosa como maravillosa. ella pues creo que no está favorecida sí. con el color quiero decir el modelo puede ser maravilloso yo simplemente le cambio el color y ya está teniendo en cuenta que puede llevar miles de cosas distintas, pero, sí, pero creo color, que ese color sí. la quiso no, a ella, fíjate, yo veo el color y no la veo a ella. No. Ah, y como hablábamos de Ana, Ana era ella, ¿no? Sí. Esta no es ella, este es un color verde exagerado, ¿no? Y luego está ella por detrás, ¿no? Entonces está comiendo ese verde, ni siquiera el vestido ni la forma, o sea, ese verde se está comiendo a la persona, a la cara, a la imagen, no sé, puede con todo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que... Siempre me hice esta pregunta, no sé si vosotros me la podéis contestar. Esta gente... Eh, que, que vive de la moda, trabaja para la moda, tiene tanta gente alrededor, no pueden aconsejarla de que esto le va a comer eh, su, su, su figura, su forma y, y su todo. Sabes eh, lo que pasa, y que tú y yo lo sabemos, que después las personas que, que, que tienen tanto séquito alrededor, que tienen tantas ideas, tanta información, eh, llega un momento en que les da igual todo y que no se dejan aconsejar. Por encima va mi gusto yeah. al gusto de, de alguien importante. Que ahí es cuando cometemos errores que en este pues caso sí, para mí no es que para ¿no? mí yo no, no yo hoy que estamos estoy de <laughs> hoy estamos que estoy yo hoy claro, soy es que un garbanzo que... que estoy fuera del bar date de el ron la... me voy a dar el ron <laughs> es que yo creo que vamos a ver están, creo que estás en un punto realmente o sea yo ellas las veo y no me imagino sinceramente a una Charlize Theron cómo es ella en el estatus que tiene vale me he visto con Dior porque tengo compromiso con la marca no clarísimamente y entonces llego y le digo señor Dior me gusta esto no veo a un Dior imponiéndole a ella lo que quiero que me muevas o que me, mm. o que me potencies no yo creo que Charlize Theron si no se gustase no salía así mm. y lo creo en una Charlize Theron lo creo vamos creo ¿En que en ellos sí en la, Creo que las tres cuartas partes de esa pasarela eligen ellas sí 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 quiero decir una cosa es que tengas ciertos compromisos con un diseñador o amistad personal o te lo ofrezcan y te encaje en tus gustos ¿no? y entonces a partir de ahí yo creo que viene el diseñador que te veo así y ella se deja convencer pero porque mm. sale completamente convencida de que es un, estilo que, un estilismo que va a ir con ella, uh -huh. porque si no, yo no veo a Charlize Theron diciendo salgo no, y no, no. me gusta. En ¿no? este caso, estoy si de acuerdo contigo que ellas son las que eligen. O sea, claro. eh, van, eh, ya me las imagino yendo a todo el dior de alta costura y elegir esto es lo que quiero probarme, esto y esto, y todo el mundo chitón, bueno, claro. Pues siendo más supuesto. permeables, me refiero. Sí. Que al diseñador le diga te voy a poner así y ella diga bueno, pues me parece estupendo. Pero si uh -huh. en ese me parece estupendo, yo creo que Charlize Theron no sale. Uh -huh. No, yo, yo opino igual que tú, pero Total. sí creo que hay momentos, esta pregunta que hacía yo, hay momentos que... Que, que tienen pues, una serie de gente alrededor ¿no? que te lo vamos a hacer en verde, un verde especial, sí. esto va a romper, esto va a ser novedoso, quiero decir, se monta una película ¿no? que seguro que ella, como, como persona que, que tiene alrededor gente pues, muy entendida de la moda, pues al final eh, se, 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 llevar, se convence ¿no? de que realmente eso le queda bien y obviamente se ve bien, como tú dices, si no se ve bien, uh -huh. con la categoría que tiene esta mujer pues no saldría, ¿no? pero creo que se montan unas películas de, oh, el verde va a ser, no sé, estas historias y de repente pues ella sale y yo vuelvo a decir que es que para mí se ha comido a la persona a la figura a todo solo veo ver me encantaría estar en ese tipo de reuniones no, cuando claro. está preparando <laughs> de verdad yo estaría espera espera déjame. puedo decirte algo de verdad de verdad que yo quiero que esto te queda mejor me yo, encantaría con un estar. agujerito en ¿verdad? día me llegaba ya, ya ni hablar no, ya nada. ni hablar un agujerito no, no. Por verlo en dior y me, me llegaba nos colamos bueno pues damas y caballero. acabamos con eh, yo creo que el que más en sección masculina se ha dejado ver y se ha dejado notar que es Billy Porter. Billy Porter sí, Billy Porter. Siempre sí. Siempre sí. Yo creo que está todo el mundo esperando que entre, o sea, en todas las ediciones que ha aparecido él ha venido espectacular. Es el espectáculo. Es lo que nos falta. Ya sabemos a ver el botín blanco, no sé me parece yo esa chaqueta, yo creo que esa chaqueta tú y yo con esa pluma me la ponen encima de un vestido y lo llevaría todos los días. Bueno es igual que me la encanta. llevarías tú mejor. Que... No, ya, bueno no entramos en que lleva el bolso, no sé qué. Es puro no, espectáculo, me, me un... encanta. Yo creo Dale, que el... el modelo nos gusta es... o no nos gusta, sí, ¿no? más sí, allá de. Sí. Es necesario. Es necesario. verdad que, que hay que decir que, que a mí sí me sorprendió porque en las últimas alfombras rojas que comentamos siempre decíamos hombre que los que el sector masculino iba ganando cada vez más presencia, que iba haciéndolo cada vez mejor. Que todos iban de correctos a sorprendentes para bien. Y yo creo que en esta pasarela me sacas a Billy y alguno más, y todo pasa totalmente desaparecido. Todos son iguales, ¿sí? Unos cuatro esmóquines. Mm. Eh, al modo bar todo negro con sí, su línea líneas igual sí. que ya es muy aburrido Ana, el marido de ¿Un su su blanco? Blanco? no pasa desapercibido ah pero estamos entrando sí, en otros matices ya que nos gustan más por favor sí 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 no sí. me digáis lo look, <laughs> es lo mejor del <laughs> look es lo mejor del look pero sin embargo sí que hay que destacar que en, que en esta alfombra eh, hubo bastantes chicos yo no sé si tú lo has visto maquillados sí 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 pero y incluso, incluso y creo que es la tendencia, o sea, la tendencia no la diferenciación. Así como ha sido, lo hablábamos de mujer, como todo el mundo ah. muy correcto y muy normal y muy poco salirse de tal, en hombre exactamente igual, están como todos muy clásicos y demás, ah. pero sí que hay la gran diferencia y la gran apuesta de unos cuantos chicos maquillados. Incluso incluso en calle, en calle ah. cada vez eh, se está viendo más eh, pues estas cremas que son muy ligeritas que unifican el tono, que es pues la BB cream, la CC cream, todo este tipo de productos cada vez está más demandado por chicos. ¿Pero por qué no? Porque, no, no, porque si después. nosotros sí, claro. nos gusta unificar el tono de piel y, y estar bien, pues ¿Por qué no un chico? Pues a mí me parece ideal. Pero se vio en, en, en pasarela, pero también se vio, también se ve en calle, ¿eh? cada sí, vez sí, más. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí, exactamente ahora no me acuerdo los nombres, pero hay dos o tres que van maquillados, y, y la verdad es que es un maquillaje muy discreto, pero, pero que está funcionando ya en hombre y ya empezamos a hacer cosas. Y bueno, yo creo que el, de lo que estábamos hablando anterior, yo creo que es una más que un traje, además es una reivindicación, ¿no? que, mm. que es lo, lo importante, ¿no? de que un sí. hombre pues, se puede poner lo, lo que quiera. ¿no? Ya, ya pasa de si el estilismo está bien o está mal. ¿no? O sea, es el conjunto es, es, puede funcionar mejor o peor, pero sí que es una apuesta de alguien pues que está luchando por algo. Mm. A mí me ha parecido maravilloso, por ejemplo. Mm. Eh, pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad. Muchísimas gracias a los tres por haber arrancado la temporada uh -huh. con tanto glamour. Date el ron. Date Voy al ron, hoy, que hoy, el ron que hoy te lo mereces. <laughs> Nosotros vamos a ver si también, viene, también ha venido o no tanto. Eh, nuestros colaboradores de Corazón que hoy tienen muchísimo que comentar. Pues toca hablar de Corazón hoy con Rosa Portela, ¿qué tal? Muy bien, Muy buenas noches. Y con Ángelo Pulito. Muy buenas noches, Ana. Con ganas, ¿eh? con ganas de volver a la rutina, de dejar atrás la de salseo, navidad y de salseo, con ganas, ganas de, salseo. de salseo rosa, porque nosotros claro. hablamos de coronekar. Bueno y además que... hay más salseo rosa que nunca porque Hemos dejado en el camino a Laura Pérez con un gripazo en casa. Yo sea que... no sé si estará en casa o si estará en Chantecler. <laughs> Allí en primera línea. <laughs> al pie del <laughs> cañón escuchando todo lo que pasa. Yo te digo que no sé. No sé, no sí. sé, no sé si no estará en Chantecler. Bueno, porque... pues empezamos por Chantecler. Y va a empezar por María Teresa Campos, que me tiene nubilada sí. esto que ha pasado entre María Teresa y Edmundo pero casi empezamos por Santa Clara es la actualidad es que es, además la actualidad rabiosa, rabiosa padrón concesures e y Kiko Rivera en el medio es que esto hay que hablar a nosotros tenemos que hablar de esto porque nos toca porque nos las toca, raíces Nos, nos toca toca... directamente además sí, es que sí, está al sí. lado yo te digo que además yo te digo que Laura si no está en Santa Clara está en el hostal el hostal Scala que es donde donde se hospedaba sí sí o ya la Rivera, veo, ¿no? en plan María Patiño con un micro ahí Haciendo entrevistas. Bueno, es mundo. que yo te digo que además el, el Hotel Este, el Hotel Escala, en, en la vida hubo semejante movimiento como hay esta claro. semana. Porque Pero, además están telecinco, está todo telecinco allí en el hall. Y ahora están pidiendo las cámaras de seguridad porque quieren ver si tienen alguna grabación del día. O sea que claro. fantástico. Una locura. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué si ha pasado? todavía alguien no se ha enterado, esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado, porque nuestros eh, videntes, nuestros espectadores, Entonces, tienen que saber, saber que Kiko Rivera sí. toca también, aquí toca o canta. Canto, o, o, bueno, o, actúa, o actúa. O pincha, actúa sí. o se sí. mueve o no sé lo que hace, pero está aquí en, en sí. Galicia. Estaba, estaba el hecho, día 4, ¿no? Fue el bolo sí, el día 4. El día 4 vino aquí a, a Ponte Cesures, si sí, no me equivoco. En la Chantecler, o Chantilly, como últimamente la llaman, porque la gente ni sabe cómo se llama. Pero sí, vino a tocar. Por lo visto, en este bolo hubo mucha gente. Entre esta gente que fue a disfrutar eh, unos minutos o una media hora, no sé cuánto canta, porque tiene. Sí. Tendrá un repertorio de tres, cuatro <laughs> canciones. Quiero decir, tampoco da para. No, no, no tiene, tanto. Tiene, tiene, ¿tiene? ¿tiene, tiene, tiene, tiene. Así se yo, Remix, <no> <no? Eh, Versión extendida, David Guetta <Veterans Eng Gloria> Version, etcétera, no? etcétera. A ver, Pero bueno, no. entre todos estos asistentes al concierto había también una rubia, dicha Despampanante. Que yo, cuando escuché una rubia despampanante, de dije, de pero ¿cómo es una rubia despampanante? De me puse en la RAE. Cuando leí despampanante de lo que ponía, dije, mira cómo tenía que ser la rubia. Sí, pero no era, no era tipo Heidi Klum ni nada. No, 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 no. tenía que ser pero más. Era, más, bueno, eh, que que era un... muy guapa la chica. ¿no? La chica pues, muy no. guapa. Dicen que trabajaba en, en Suiza, ¿no? Pero, formada, sí. efectivamente, pero claro, yo digo, eh, esto es como los años 60, 70, 80, el movimiento de los grupos. Cuando te gusta mucho un músico, tú tienes que seguirlo claro. constantemente. Es que Entonces fan. qué hace? Una fan. Mundo fan. Un afán, un afán con mucho afán sí. de protagonismo por sí, lo visto, porque sí. por lo visto acaba el concierto porque antes o después toda la versión de la remix de así soy yo se acaban. Sí. Hay un final también a esto. Nada y cuando todo el mundo se marcha a tomar algo, ellos se quedaron en una zona vip. ¿En una o sea, zona vip? ¿Tiene zona vip? Y Ojo, por lo... ¿eh? Cuidado con Chantecler, ¿eh? con Chantecler. se va a poner de moda. Se va a poner, vamos. Si antes... ¿Os acordáis el anuncio? Sí. Perdón, solo sí, un sí, por favor. El anuncio de la radio que era ¿Saldrán autobuses de los lugares de costumbre? Ya no te decía. Bueno, ahora ya... De los lugares de costumbre. Bueno, de lugares de costumbre. Usted, vamos, salen autobuses <laughs> debajo de las piedras <laughs> ahora, vamos. Ahora vamos pero bueno por lo visto hay una rubia espampanante que estaba tomando agua con misterio junto a los al cantante al representante del cantante al mejor amigo del cantante que viene siendo representante la misma Eso persona todo, sí, sí, sí. que hace de todo mejor amigo compañero testigo sí, sí, todo. todo él lo todo. hace todo chofer, chófer, chófer. Todo. bueno y resulta que eh, tomando agua con misterio eh, algo se le cayó, cayó en el vaso o del le agua botaron. con misterio. Algo le botaron. Le botaron. Yo creo que yo suelo tomar alka que es un efervescente sí, que sí, te sí. sienta sí. fantástico para el estómago, antes y después. A lo mejor Hay que poner en algún hacerse. momento el printer de supuestamente o ya. Yo lo metería todo el rato. Yo lo metería todo el rato, ¿Supuestamente? No. Supuestamente, supuestamente. Esto es lo que han contado. Nosotros solo es hacemos contado? eco de lo que han contado. ¿no? Nosotros, que somos un programa, divertido. Nosotros no estábamos allí, ¿por qué vamos? ¿Por qué no lo sabíamos? Si no no, pero, sí, yo estado... sé que toca. Bueno, Mira, ¿y quién, ¿quién dice cosa? que le han metido algo a él? Claro. El, el novio el, no, el ex-marido el ex de ella, el ex marido de ella el ex dice marido. que a la Entonces, chica le han metido algo claro, sí, porque, porque dice en qué toda necesidad buena tiene. Ella de, de... no hay dos sin tres. no hay, eh, Yo eh, hay alguien hay... que contaba apareció con una rubia muy despampanante muy guapa se fueron a un hotel y apareció al poco tiempo un chico que dijo han llamado que mi mujer está muy mal y es mi mujer la que está eh, ahí, no. ¿no? Dijo que baje la rubia. <risa> sí, <risa> que, baje la rubia. <laughs> que baje la rubia. Sí, sí. Entonces. Aparece un eh, chico diciendo que baje la rubia. Sí, que era su ex marido. Era su ex marido y su ex marido cuenta que eh, hay su mujer en una habitación que eh, supuest supuestamente no se encuentra bien para estar en un sitio que no sea su casa. <laughs> o su casa. O la casa del marido, es que esto o la casa de... Sentido. Es que esto pasa solo en Chantecler. Esto es... En Valga, en Valga. En Valga, es que Chanteclerc... en Ponte Se traen los autobuses y los sitios de costumbre. Pero mira, es, es, es como curiosísima la historia. Es curiosísima, ¿eh? ¿no? Es que sí, es, es, es maravilla pura. Es una historia que tiene... Es una historia que a mí, solo, lo único que me queda pena es no habernos enterado antes. Claro. Bueno, entonces, alliéndote. ¿qué pasa? ¿La sacan de allí? ¿Cómo es eso? A ver, esta, eh, la, la sacanella por lo visto baja. <laughs> baja porque, malamente porque el estado que tenía era bastante malo, por lo que le botaron en la Y costa. mira que a mí la Kasselser me viene fenomenal. Eh. Me, me hace un protector sí, 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 gástrico Que por lo que vivos. supuestamente le habían echado la copa, en la copa... Supuestamente le habían cara. echado algo en la copa, supuestamente había salido, había subido, perdón, eh, había salido de la discoteca y subido... Al aprovecho el verbo, el falso amigo italiano, para hacer las dos ¿Sí? cosas. Eh, había subido a la habitación con Kiko y supuestamente también bajó. Cuando el bueno, exmarido, con Kiko y el otro, ¿no? Yo en una declaraciones era que estaban los tres. ¿no? Mira, yo lo que de hecho, lo que no entiendo, porque dicen que es un montaje de ellos, de ellos sí será un montaje, supuestamente, no, no digo yo que no. ¿De ellos de quién De la rubia de y de su marido. Ahora bien, Kiko, ¿por qué dejó subir a la rubia a su habitación? Pues yo, tengo yo te digo una cosa. ¿eh? Bueno, ¿no? yo te digo una cosa. Si estás con una chica con la que te pones a hablar porque está medio ahí con el otro, porque no hay que sí. perder de vista que son tres. Efectivamente. Y ya. aquí Irenes son tres. Entonces sí, sí, sí. están los tres. Eh, la chica se pone mal, no sé qué. A mí si me dice se va él solo y tal, no podría, tal, pero se van los tres. Bueno, pues a lo mejor no tiene nada. A lo mejor o sea, no, ella se nena. siente mal. A lo mejor no, pero sabiendo claro. Como, como son estas cosas y sabiendo que siempre tienes mmm, la cosa detrás y de la oreja y qué tal yo me cuidaría ver, más. esto es todo supuestamente yo pero yo supuestamente. creo que supuestamente ella iba <laughs> evidentemente a, a la, al famoso hombre no, claro hombre está claro <laughs> no, no, va no el amigo al amigo del famoso y entonces le o sea, a nada. lo mejor no. el famoso Kiko dice en plan mira que suba eh, porque esta seguramente a lo mejor empieza a hablar con nosotros, yo después me escaqueo y se queda con mi amigo, supuestamente. Pero, pero claro, yo te digo una cosa, yo creo que tiene tanta experiencia Kiko sí. que ya sabía por dónde iban los tiros y él no iba a hacer nada. Y él, eh, lo que si nos esperaba, él a lo mejor estaba mmm, manteniendo el juego por... Eh, eh, por, por el amigo, pero lo que, se no esper, lo que no se esperaba era todo lo que se montó después. No este La revuelo, presencia es que el del, es del ex, aquello en Valga, no sé si es lo, lo Oye, normal, lo y cotidiano. Cuidado, que cuidado, que, que esto es lo mejor. Que Omar Montes venía a actuar a, 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 a don Donadana. donadana, a donadana a es que viene, es que viene. Es que viene. Bueno. Omar Montes puede ser gracioso. Sí, Simón, sí, no, nada, nada. Yo estoy por, por, por a, a, que a, a, Vamos a tener que ir. Que, a ver es si... Que, que deberíamos sí. ir, ¿no? Deberíamos ir. No, no, porque te imagínate verdad. si nos perdemos Además, ahora que se han hecho tan amigos, porque las navidades que las tenemos ahí recientes... Que han ido Omar me... Montes con toda su familia cantora y no ha ido Chabelita. Bueno, y estuvo allí, exactamente, y estuvo toda ahí, su familia, y la abuela. La la madre, familia, la madre, y Chabelita todos. también tiene un tema eh, que podría presentar perfectamente en donada en Chantecler, en bueno, Chantilly Pero a quien, le toca, a quien le toca es a Omar Montes. Y saldrán buses de los sitios <laughs> De costumbre <la> <laughs> también, sí, sí, sí. Es que ya no? te digo yo que. No, no. No. Bueno, pues ahí está el tema que yo creo que va a dar mucho de sí, porque va si a dar la vida, Martín. Martín. la vida a Y además llega en un momento. En el que se ha estado rumoreando que si sí estaban mal porque en sus cuentas de Instagram no aparecían juntos en fotos, etc. Hasta que Irene confesó públicamente que estaba pasando un mal momento por motivos familiares y de salud de su madre. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de hecho salió aquí con las redes diciendo que la quiere y esas cosas, que todo. Ella desmintió, dijo, todo está bien entre nosotros, de hecho me está apoyando, menos sé que. Pero viene un poco así como ya y claro, es un momento que cualquier cosa incendia. ¿no? Cualquier claro. cosa y esto. Yo creo que también esto es un. Uh, a ver, al final hay mucha gente que uh, se sabe de, de qué personaje se puede aprovechar. Claro. Y yo creo que él, él suele caer siempre en la misma trampa, no por, uh, ya no por, uh, por querer hacerlo, porque es como el, el, el blanco fácil. Okay. Eh, yo creo que esta vez de verdad, yo una, hace años dije en plan: el lupo perde el pelo, pero no el vicio. Una expresión que dije aquí, que significa: él puede cambiar, sí, pero, pero sigue no, siendo sí, el mismo sí, lobo sí, de siempre, sí, sí. aunque cambie de. ¿Cómo de lo dices pie? en italiano? El lupo perde el pelo, pero no el vicio. Y es como: y, el, aunque la mona sí, se, sí, se, sí, se, 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 sí. se quede. Exactamente. Entonces, él creo que eh, a lo mejor el vicio no lo ha perdido, supuestamente. Pero no es el, no lo hubiese hecho ahora, no es el momento adapto para, para hacer algo de este tipo, yo creo. ¿eh? Sí, yo no, también, yo creo no. que he sido una encerrona que se ha exactamente, de madre. Exactamente. ¿sabes? Cuidado no, las no, encerronas no en el no, no contaba con esto ni de coña, ya te digo yo. Pues es que no, pero me refiero nadie. que yo estoy un poco con Ángelo, a mí no me pega, o sea, si fuera a decir, bueno, o salen en los pentoteas, van los dos juntos, bueno, pues lo de claro. siempre. Pero este rollo ya de los tres, de que tal de la chica tal, no sé, sí. que, que aparece ya el, marido, porque el ex chica, marido, marido. Lo del ex marido ya chirría muchísimo. Chirría un montón. Muchísimo. Vale, el montón. ex marido, lo que más. Esa sería otra camiseta que baje la rubia. Que sí. baje la rubia. Baje Oye, la primera camiseta de la noche que baje, pues la, que baje la, que rubia. la rubia. Y segunda camiseta de la noche, sin edmundo, hay mundo. Sin edmundo, totalmente. Que es esta... la frase mítica de María Teresa Qué Campos hombre. que le ha quedado que tanto defende su relación con Edmundo, seis años de relación contra todo pronóstico, contra viento y marea, y resulta que Edmundo la deja por WhatsApp. Pero, ¿qué es esto, María Teresa? ¿Qué es esto? Qué falta, qué poca dignidad. Dios, que ¿Dónde indignidad? han acabado las cartas? ¿Dónde han acabado todo? La pluma. Y bueno, 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 pluma hay mucho. Bueno, las Sigue cartas. Sigue habiendo mucho. No, la, 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 no pero bueno, la, ¿dónde persona, ha acabado la, la persona? La persona, el respeto, ¿Eh? el respeto la persona. y la valentía. Es ¿no? que esas cosas el respeto dicen, y la valentía. se dicen con palabras, con palabras. Con pero palabras a, a la cara tiene. y mirando los hombre. ojos y mirando a alguien. Y el resto es una. Pero lo que está claro, mira, yo lo que deduzco de todo esto, lo que está claro es que para Edmundo era un trampolín como siempre dije y como siempre creo estar con Teresa Campos para él era un trampolín para ver si podía sacar... enganchar un poco aquí, Sí, ¿no? y hacer esa carrera musical que siempre quiso hacer y que que no, que él quiere ser cantante, pero que no, que aquí en España nadie va a comprar un disco. Vende uno. Bueno, pues uno. Nadie, ¿Nadie le tres? compra un disco ni no. siquiera cantando con María Teresa. Ni siquiera cantando con María Teresa, o sea, cantando solo menos. Y mira, y no Pues a lo mejor ahora se vende el disco. Y la carrera no se relanzó no creo. y el pobre pues mira, Anduvo, 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 porque yo te digo que otro interés no tuvo en todo este tiempo. Si en todo este tiempo estuvo con, supuestamente con más mujeres, porque supuestamente desde el minuto cero pues, la simultaneó con otras, pues yo ya digo, siempre fue una relación nula. Y vuelvo a decir lo mismo, y la pobre María Teresa Caen pues, no levanta cabeza. Yo os digo que esto va a ser, vamos, bueno, las hijas demoledor, por ella, demoledor etcétera, etcétera, para pero ella. Pero es que, además, a mí me parece un... Primero, que te dejen por WhatsApp... Me parece tela terrible que sea después de seis años y a una persona a la que tú has defendido tanto. Me parece el colmo. Pero aún por encima el tipo de mensaje que le manda, ¿no? De eh, lo hemos dejado, no me llames, que es peor para ti. No me bueno mira, me parece encima Sexo. amenazante. Y después otra cosa y otra cosa no, no. me parece también horrible es que ella lo cuente todo en el Lola también. Claro. O sea, a mí sí eso es cosa, me parece horrible. ¿eh? Antes, antes hablábamos dinero. y decíamos. Bueno, ella da cuenta que mm, se planta en el ave para verlo y que se lo diga a la cara. Y tú decías qué poca dignidad. No, yo ahí estoy un poco en ese punto de yo, no. Mira. Te hago ser valiente yo, o sea, por lo menos pasa la vergüenza de verme a la cara y decirme. Pero ¿no? bueno, yo te digo, yo te digo que. Lo Pero contarlo la... en el hola. ¿Qué no. necesidad tienes de contarlo? Por dinero, no hay otra. Pero pues cuenta si vendió, otra cosa, cuenta otra historia, si cuenta otra lo, cosa. Lo, 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 no sé, pero mira todos los muebles. Sí, pero vendió todos los muebles. Yo os digo que esa casa ya, la casa de las rozas, la casa que tiene, que, 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 que no da vendido, yo os digo que en esa casa, no sabes que decían que había vendido todos los muebles, que le quedaba solo una habitación, debe ser Tremendo. Debe estar su habitación, yo, su baño y nada más. Yo tengo una, una casa pequeña y, y cambié el sofá y cuando lo quité parecía la casa inmensa. Imagínate aquella casa <laughs> sin muebles. Tiene que ser Esa casa sin muebles un palo deportivo. Y sin el mundo de ahí sola. Yo os digo que va a agarrar una claro. depresión tan fuerte. Me imagino que sus hijas, si tienen un poco de tal, que se la lleven para su casa por lo menos una temporada. Porque estar allí... Ya Mira, se le fue no. María, se le fue también. Ahora está ella y Gustavo nada más. Ya, Y el... eh, yo quiero saber por qué ahora todo el mundo está todo el mundo está esperando <laughs> que hable Edmundo <laughs> y que por qué Edmundo eh, hicieron entender que nos tiene que contar Edmundo la relación que pasa. tenía con las hijas, la relación que tenía con Edmundo está María haciendo Teresa. ahora tiempo para hacer caja. ¿Por qué ahora... se ha marchado María? ¿Por qué meter? ¿Por qué? <laughs> sí. ¿Por qué eh, da, eh, hacer entender esto? Yo te... ¿Qué ha pasado con la familia con que, es que está en Perú? Chile, yo os digo que está? la mandaron, además. La... Ed, Ed, Edmundo no tarda tres semanas en, en salir a dar sus declaraciones. Y, y esperará un poquito de tiempo porque cuanto otras, Hombre, semana claro, más, más ganas. Y él, ahora, ¿qué ingresos tiene? ¿Qué ingresos tiene? Ninguno. Porque, pues de hecho, porque... lo, el último ingreso que tuvo fue dos días antes de eh, mandar el WhatsApp que grabó el falso funeral de María Teresa. Que esto ya es, que esto ya es, mira. Y encima el, el falso funeral de María Teresa que se grabó dos días antes de mandar el WhatsApp, o sea, claro. cuando ya sabía que se iba a ir. Y encima le canta, le canta. Claro. Te vas porque yo quiero que te vayas. Pero qué es esto, es lo más. Es, es, un, que es, despropósito. Lo peor. es un despropósito. A ver. ¿todo? Te digo una cosa, Ana. a mí me parece una, <laughs> genia, una genialada impresionante que haga en un mira. programa donde fingen tu muerte y ves la gente que va ahí y, y lo que cuentan. Es Ahora, que, no que vaya es que... Oye. La pare tu pareja a cantarte. Te vas porque yo quiero porque... que te vayas. Oye, mira, ¿y esto que venía haciendo? ¿Os sí. acordáis? No, no, no. Un no, despropósito. No es un despropósito. Pero ¿os acordáis aquella vez, hace nada un, un, hace relativamente poco tiempo, que... Se corrió la voz de que María Teresa Campos se había muerto. Hombre. Sí, sí, sí. Aquí y entonces, y, Toñi Moreno, y Toñi Moreno, Toñi Moreno entró en crisis. Sí, pero si sí está Toño ah, es Moreno que, en el espacio funeral sale, también. sale Toño Moreno en el programa, creo que casi lo presenta ella. Claro. O lo, 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 lo presenta. Sale, lo, 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 sale Peñafiel. Salen Peña sale sale las hijas todo. llorando. pero tú, ¿Qué tonterías es esa, además? Las hijas llorando, haciendo allí un teatrillo falso, vestidas de luto. Peña Fiel, todos, todos los que la querían. Creo que sale y, también y, Bueno, Pila... todos los que la querían, por ejemplo. ¿Quién? Es que es como, es como un No sé, sale un montón la amiga. De gente. Es que no, bueno, ella dice, cosa... no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, fíjate, aún así, después de las declaraciones, de todo lo que cuenta, bla, 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 bla no sé qué, lo dice, no estoy de acuerdo con la campaña que se le ha hecho a Edmundo, etcétera, etcétera. Que, es que está, mira, está ciega. Está, ¿sabes? Es de estas niñas enamoradas que dicen que ven, que ven, todas sus amigas le están diciendo, ah, que esto no es así, que esto no es así, pero ella sigue ciega, ciega de amor y no ve más allá. Pues ella sí así. Pues o sea, por se lo visto, María, pues, se quedó, María Teresa se quedó muy mal cuando una de sus mejores amigas le dijo, oye... A ver, no te pongas mala, no, no lo pasas mal porque todo el mundo lo sabía. Y sí, es bueno, y José me dijo. A ver, es muy triste, José, que un amigo tuyo te dijo mira. Sí, sí, pero ya, chica, pero ya ya viste <laughs> lo que dice. Ya está. Y ya a ver, ella dice ya se, duró demasiado. Ella dice se fue a Chile a pasar 15 días. Y, y, cuando, y, y después de esos 15 días se convirtieron en, en dos meses. Yo cuando volvió, cosa, ¿eh? él me dio sus pertinentes explicaciones y yo se las creí todas y sigo creyéndoselas. O sea, bueno, pues la culpa también es tuya. Si te lo sigues tragando todo y sigues creyendo que no tiene más amigas y cuando todo el mundo lo sabe... Pues hija, si no quiere abrir los ojos, que no los abra. Mira, yo te digo una cosa. A mí me dejas por WhatsApp, me dejas por correo electrónico, pero vuelves a casa y te llevas la mierda de pintura que hay en el jardín. <risa> <risa> es que a mí no me y vengas... Y con... Y la camiseta, que no la venden ni en los chinos. Rata, rata. Es que a mí que me dejas el árbol de negro que no me va a salir ni una flor nunca es que un... más. Sí, exactamente. Es que no, ahora pintado te lo bueno, el de, de verdad, pero bueno, lo que decía... Rosa, no levanta cabeza. ¿eh? No levanta cabeza, porque yo os digo que para la entrevista un tal y cual, y un, dice esas perlitas y esas cosas buenas, ¿por qué ella piensa que él le va a volver? No, no, equivocado? dice que la puerta a la, la reconciliación está cerrada. Absolutamente. Absolutamente. Sí, pero, Absolutamente pero bueno, cerrada. Qué, qué, ¿Qué remedio, hija? Porque... Bueno, y los que ya no hubo necesidad de que se reconciliaran, porque siguen juntos y felices, contra todo pronóstico. Es supuestamente, supuestamente. <laughs> Cayetano y Eva, que se han dejado ver en la cabalgata. O sea, el final de año estuvieron dejándose ver por separado, pero ahora ya en la cabalgata de, de es que esta Reyes. Leyes. El niño, los yo dos. Ya que de esta risas. pareja ya, ya no me creo nada. Pero yo te digo nada. una cosa: eso este ya es España, todo teatrillo. En España se, se suele llevar mucho. Porque y este En año Italia también... no hay cuernos. No ¿Se se hay, mucho? hay okay. cuernos que pero lleva la Befana porque los Reyes no vienen a ah, dices, tenemos ah, la, ah, la, la vieja ver, esta, esta la bruja. Que pero que se lleva que, mucho te, por los niños. Se, efectivamente por ejemplo todos los años todos los años desde que, es que son dos tres años que lo dejaron los tres años ya o dos años segurísimo este sería el tercer, el, el tercer año de Reyes. Eh, Lecheverría y Bustamante. Ah, bueno, bueno, sí. 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 Lo hacen siempre bueno, juntos. Bueno, pero a ver la espérate, cabalada? a mí me parece muy bien que tenga. que claro, antepongas porque ¿no? Esa, ese bienestar familiar sí, para sí, llegar sí, a ese sí, punto de sí, sí. vamos a ver juntos la sí, cabalgadita. Pero es, pero, distinto, pero es que es distinto porque es distinto. supuestamente en el caso de ellos no han roto ni rompieron nunca. Eva da la callada por respuesta, Cayetano se ha mosqueado mogollón. La madre la... de Eva también habló y dijo que todo estaba perfecto. perfecto ¿no? Claro, al final es como que ¿no? esa historia ha quedado ahí. Quiero decir, no es estamos separados y nos juntamos para ver la cabalgata. Sino, seguimos... Para quiero decir, yo, a mí las fotos de la cabalgada no me cuentan nada. Es decir, eh, ¿hay, ¿hay ruptura? No lo sé. ¿Puede que haya? Pues probablemente. <laughs> Que hay enfado, pues probablemente. <laughs> hay mucho enfado. Que, hay que, mucha los, que las fotos que tienen sonriendo y sonriendo con el niño y hacia la cabalgata, también. Pues, te gusta todo muy pero probablemente. Mira, pero ya porque también... dice Juntos y Felices no me parece un yo, titular yo que corresponde no, con no, las no, imágenes no, no, que muestra. No, 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 no. Yo pensé que ella no tragaba, fíjate. Estaba completamente convencida de que ella no tragaba. Oye, que te digo una cosa, ¿eh? que hay gente que. Puede perdonar. Ya, hombre, claro que puede. Rapidísimo. Hay claro, hay claro, que claro. la vida, no, y hay gente no, que la Pero yo no pensé que ya no, por, por su carácter y tal, pensé que. Claro, a lo mejor no nos va a sorprender. ¿eh? Bueno, sí, no sé. bueno, no sé. Bueno, ¿cuánto va a dar de sí la pareja de Alba Carrillo y Santi Burgoa? Hombre. Que por fin Alba ha salido de la casa para vivir su amor. Pues espero constante. que no se case. ¿eh? No, casar, no sé casar. Es es no se... y... Yo creo que van a durar. Me so... Me so... Pero sí. espero que no se casen. Ah, pues a mí me sorprende esta, esta pareja, yo no creo que dure mucho. Yo no creo que le dure mucho a Alba Esto Carriño, sí, y... lo más importante es que ella no cuente mucho sobre él, porque él es o sea, una persona muy discreta. ¿Os acordáis cuando salieron los de Courtois? No. Ah, sí, cuando... sí, sí, claro, claro. claro. Es que había habían sí, sí, sí. salido tres veces. Tres días, Y ella días. Ya, en, sí, sí. ya es mediodía, había contado sí, sí, todo nada. lo que habían comido, el menú, sí, 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 sí. El menú pollo nada, de McDonald's. duró, no le duró del... no nada, no, no, con, no, no. Nada, es que... Pero este está claro que estará enamorado de ella, porque sí, con, pero yo con creo todos que... sus antecedentes y tal... Sí, bueno, los antecedentes y viéndola <laughs> día a día claro. en el reality y tal, y sin embargo le hay unas declaraciones de amor, sí. o sea... Porque se las podía haber hecho a ella, que estaban empezando la relación, la llevaban muy discretamente, pero la hizo públicamente para reforzarlo y apoyarlo. O sea que... Y te digo más: ¿eh? Una, al final estar con Alba, tampoco ¿quién es? nosotros que no conocemos a Alba de nada, ya sabemos un poquito cómo es Alba. Es decir, cuando conocemos una persona por primera vez, tenemos un lienzo en claro, blanco. En blanco claro. Pero tú sabes perfectamente quién es esta persona, viene de, de qué mundo viene, quién es el padre, quién es la madre, cómo se porta cuando está estresada, qué ha vivido sí. antes, cuál es claro. su bagaje. Entonces, si tú te acercas a esta persona, a ver. No es que no sé cómo es esta persona. Algo, encanto, algo tienes que saber todo la cruz. Oye, Es y que ya, yo me voy. Ya y me, y, ya, me y ya para terminar, que hoy estamos ahí profundizando en los temas. Ya para terminar, lo de Gianmarco y eso, eso, Adari. Es que sus es otros. Es que madre no, mía, que, madre mía. Es que mira, no mira España, mira Galicia, mira Italia. Madre yo se lo había ya. dicho. Que no. este venía a lo que venía. ¿Y vosotros no? ¿qué? Vale. Claro, tenéis no, 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 un concepto no, no, no. de los italianos, vosotros genial, no sé qué concepto. Genial. Es que te conocemos a ti, creemos claro, que todos no como Claro, pero no todos tú, tú. son como yo. Que todos también como hay tú. los con Delecchio. Ah, <laughs> hay varios. Problemas. No, de todas, este formas, de todas al... formas... Hay prototipos. No, no, no. Yo no lo hacía por cómo era Gianmarco marco ¿eh? O sea, no es que me lo creyera más, sino que yo me creo menos a ella. Fíjate que a jean marco. Yo también. Yo ya yo sabes no me lo, creo, lo que no me ya creo. nada. Me parece que además vamos. Yo creo que nada. Mira, yo creo, además, ahora sabéis lo que creo. Fíjate, creo incluso. Que ella en el otro reality que estuvo, que se lió con Paul, que era gay, yo creo que ya sabía que Paul era gay, fíjate. Bueno, es bisexual. Sí. Él dijo que era gay. Él dijo que era gay. Pues uh, rectifica que la gente se pone muy loca con estas cosas. Pero es bisexual, lo ha dicho por lo Hombre, Si está con hombre, está con mujer. Pero si solo está con hombres, ¿so hombre. ¿Desde cuándo está Pero con ella? Pero era mujer? novio pues de ella. Pero era de Bueno, que vivió con ella y fue. Y vivieron mucho este tiempo? País. No, yo creo que. No sé. mmm. Yo no lo conocía. Pues Yo creo que lo utilizó también ella. Pues vi el barra Yo creo que lo utilizó. Pues para, para, para no sé a mí Adara no me ofrece ninguna sí. a mí ni pues me puedo, dio mucha pena que hubiera ganado yo creo incluso. que eh, aunque hubiesen tenido hubiesen maquinado todo esto Hugo y Adara eh, no hubiesen llegado tan tan lejos donde porque han hecho yo creo que han, han hecho de verdad daño a las familias y realmente están juntos porque yo sea, creo que quién Hugo y Adara no, no. están viviendo juntos. viviendo en casas cercanas en apartamentos cercanos está el apartamento el de niño, la madre, ¿no? por el, por el niño, bien de, de, a mí, de la personita. De, de la personita, bueno, me parece una, es un de, poco una de persona de su hijo, ese hijo que comparten que tienen los dos en mm. común y del que ella no habló en todo el concurso. Porque aquel día que dijo, eh, ¿y qué te dijo? Le pregunta a Alba, porque Alba es como muy maternal, ¿no? y entonces le dice, ¿y qué te dijo del del niño y tal. Ay, me olvidé de preguntarle. O sea, viene a ver a tu madre y no le preguntas por tu hijo si lo tienes tan en mente. No, es que no, no lo entiendo. Perdón. No lo entiendo. Lo, si además, madre, no se no sé madre, no sé padre, pero... Ahí se le vio, muy muy porque muy en otros preso. casos podía... La madre Eso intentaba... Muy muy no, ella se preparó para olvidarlo, o sea, para no tenerlo presente, tan presente y bueno. que no le hiciera allá, daño y pero no, pero no sé una cosa qué. Es no sé, pero una cosa te no... olvidas, te olvidas no. cuando ves a tu madre que lo primero... No, 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 no. No, pero a Dara para mí es... No, no. No es muy raro. ¿eh? Adari. Adari. Y Adari. Y Pero ya Marco el... me cae peor, y lo y a... siento. Honestini es muy poco Honestini. <laughs> muy poco Honestini. Pues a mí Honestini no me cae mal. Honestini pues un poco sí, Falsini. Creo que Honestini ya va de lo que va y ella ah, va no vendiendo ese rollo que no. A mí no me en me cae fin. Cae siempre exportando lo peor de cada de, de mi país de no me mola no, nada, pues nada, no, nada. No es lo peor menos mal que pues, <laughs> no, me parece claro, lo peor. no a mí no me parece no, ¿No, no. te parece no. lo peor bueno. No. bueno pues nos va el tiempo hasta aquí la mesa de corazón de hoy y la próxima semana hablaremos de, de muchas Flores. Hablaremos de muchas más cosas y de Mar Flores, de Mar Flores que sí. la han dejado bueno Mar Torres está con eh, Froiland. Mar Torres está con Gloria Gloria Camila tiene un nuevo amigo eh, Sofía, Sofía Suescún, el Edal, cogerla, Twitter... Etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. 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 Pues los etcétera, etcétera, la próxima semana aquí.